Thank you.
Bueno, gente, creo que va siendo hora de desmutearme. A ver, vamos a ver si están mis queridos casters acá en Discord. Muchachos, ¿todo bien? Hi. ¿Me escuchan? Todo en orden. ¿Escuchan ¿Para? Fuerte y claro? Yes. Bueno, perfecto. Les aviso, gente, que hoy, por lo menos la primera ronda de Winners y después más adelante en el torneo, nos van a estar acompañando Blackbass y Quicklag para comentar las peleas de este NetPlay Master número 5. Yo voy a estar ahí en como la voz adentro de sus cabezas diciéndole los matches y no sé cómo va el torneo, así que voy a mutear. Los dejo con ellos. Les dejé, chicos, el link ahí en el canal de Casters para que se puedan ir metiendo al lobby. Vale, gracias. Y bueno, ya vamos a ir arrancando el torneo, muchachos. Vamos a disfrutar de acción de Skullgirls. Y todo lo que significa el Cono Nice. Sur. Uno de los torneos más grandes de Skullgirls del Cono Sur. Vale, muchas gracias. Oh, qué rico un café. Bueno, primero saludar a todos los que están en el chat. Hay 20 personas en este momento en el stream. Va a ser la primera pelea, no está mal. De hecho, hasta ahora yo me hace madrugar para ver este combate, espero que haga la pena. A ver, ¿quién tenemos en el primer combate? 4 de la tarde.
Tenemos a Frioman Fizelme contra Red Berserker. Si no me equivoco, ellos son los que van a jugar. No, sí, además somos puros casters. Yes. Debo decir que me encanta el hecho de ver Pink Verde, hermano. Oye, sí, maravillas del rol de Netflix. Qué satisfactorio. No, y no me decimos, no, bueno, dice Wi-Fi en uno, pero es Pink Verde, así que se perdona. Mira, después de estar jugando casi todos los días Dragon Ball y ver Pink Verde con Rollback, weón, de verdad esto es refrescante, una maravilla, weón. Yeah. Frioman pregunta si arrancan. Yo diría que sí, no veo ningún impedimento para que arranquemos. Ya, perfecto. Perfecto. Yeah. Tenemos a Pepe Grillo aquí dándonos órdenes, así que en caso de que tengamos alguna duda, tenemos. Me está vibrando la muela, espera. Ahí sí. No me tomé las pastillas de la esquizofrenia, así que estamos listos, vamos a empezar. Es Pepe Grillo, una pregunta, ¿FT2 o FT3? Perfecto, bueno. FT3, ya. Entonces, gente, vamos a comenzar con la primera pelea. Red Berserker contra Freeman Fizelme. Quick, ¿tú que eres más activo en la comunidad conocida con estos dos jugadores? A mí, lamentablemente, no me suenan. Mira, por nombre, lamentablemente no los conozco, pero yo solamente voy a esperar a que elijan sus personajes para saber más, para poder intentar predecir por dónde va esto. Veo Wolfie Fuqua, hermano, esto va Miss a estar Fortune, bueno. Miss Fortune contra... Oh, Duo Fortune contra Beowulf Fuqua. Oh, hermanito, no sé qué esperar. Hace mucho que no veo Miss Fortune, la verdad. Ok, empezamos bien. La primera estrategia de Fuqua es tirar la silla al suelo. Aunque no veo mucho por ahí. Nuevamente, olvídalo, no dije nada. Esa Miss Fortune me sorprende que no esté atacando o presionando tanto, pero veo que está siendo más estratégica con la entrada, me gusta. Yes. El assist de Grab. Hay que tener eso en cuenta. Tiene la silla al lado, la agarra bien, va por el risa. El crosa. Nice. La buena silla. Con el Grab, el Beam. Pero aquí tenemos a Miss Fortune que ya lo tiene en la esquina. Overhead, bien, buen block. Choryu y... Ah, eso no es kill, pero es buen daño. Doble super. Buen cambio. Oh, se me lagué un poco, se me atrasó un poco la pelea. ¿En qué segundo va? Me estoy spoileando. No importa. Vamos bien. Oye, qué raro, así es que está usando para Miss Fortune Red Berserker, no sé si lo viste ahora mismo. Es como el Choryu. Usualmente veo a otros Miss Fortune tirando assist de presión y otras cosas, pero estos son los reversal. Yo pude ver que se equivocó botón, hermano. Pude ver ese botón erróneo. Él no quería hacer eso. Mira, ninguno de los dos te está sacando, están más que nada jugando al soneo y obviamente Robo Fortune juega mejor esto, pero la silla, el low. No, dropea los combos. ¿Cómo esto es kill? Oh, dropea sus combos. Se nota que están nerviosos, porque están dropeando muchos combos. Sí, y se nota también que se saben sus combos, se lo saben bien. También saben soñar y todo, pero al ser el primer combate, normalmente los nervios te juegan en contra. Yo diría que ya después del segundo combate vamos a ver algo más fluido. Pues espero. El Choryu. Y esto debe ser aquí 5 barras. No, lo dropeó nuevamente. Se para con Grab. Me voy a fallar. ¿Va por el chip damage? ¡Oh, level 5! Nada que hacer. ¿Qué más vaya a hacer ahí si es la mejor manera de asegurar la victoria? Yep. Y Red Berserker hasta ahora viéndose sólido. Sobre todo, el gran problema que tuvo Freeman fue el soneo de la Robo Fortune. No supo cómo contrarrestarlo bien. Yo diría que el mayor problema que tuvo era que no encadenó mucho los combos. Y entró muchas veces, tuvo el control del combate harto tiempo. Pero fácilmente se ha caído 5 combos, es que no 6. Bueno, por ambas partes dropearon varios combos. Sí, pero cuando tenía Robo Fortune. Vale, perfecto. Pepe Grillo me está diciendo que son nuevitos jugando. Y eso me sorprende, porque tienen buenos combos para ser nuevitos. Y tienen buena ruta. Sí. Y como te iba diciendo, de que cuando se te cae un combo siendo Robo Fortune no hay tanto el problema, porque de hecho tu mejor posición es spameando. Así que prácticamente eso le da la ventaja. Low, nice. Lo bueno es que... Confío en tu habilidad para improvisar, porque me están pidiendo un favor urgente acá. La boca está en segundo. Ya, perfecto.
Lo que me sorprende de los jugadores, y me está diciendo Pepe Grillo que son nuevos, es que no solo que tengan buenas rutas, sino que también este debería ser su primer torneo probablemente. Y para ser su primer torneo, no están jugando para nada mal. Por ejemplo, ese Overhead, perfecto, va por Comangre, pero lamentablemente un cambio de lado de jugador, de personaje, perdón. Buena ruta. No es necesario gastar barra en ese momento, la verdad. Va por el reset. ¡Qué buen reset! Y el Comangre, perfecto. Lamentablemente no un buen combo para terminar ese Comangre, pero no importa. Y ahora Frioman parece que se le fueron los nervios y ya está jugando mucho más cómodo para sí mismo. Bien, buen tag. Va por el Lobo, le pega una, no puede confirmar el combo. Creo que RPC que está intentando sacar a Mi Fortune de ahí, pero no lo logra. Por el Taunt, perfecto. ¿Un grab? No, no hay grab. Pero va a triple Lobo, no tiene barra para terminarlo. Un golpe más y debería poder matarla. Armadura, perfecto. No hay combo, intenta sonear, pero no hay rango para sonear aquí. Va por un reset, no funciona. ¡Y coman grab aéreo! ¡Perfecto! Nice. Con el oraje para terminar el combo, perfecto. Frioman activado. Mira, volviste y Frioman ya ganó su primera pelea. Wow. Mi predicción se cumplió, hermano. Segunda pelea y va a estar listo. Yes. La primera es calentamiento, la primera es data, como dices por ahí. La primera solamente es para leer al oponente, para descargarlo. De hecho, eso también se aplica a los torneos de combate deportivo en general, llámese boxeo o lo que sea, que a veces regalan el primer round solamente para ver cómo pelea tu oponente. Nada más. Y es valioso, de hecho, es una buena estrategia. Sí. Se aplica en muchos deportes, la verdad. Alguien dijo Monkey Flip en el chat, sabes que me estoy mordiendo los dedos para no hacer el sonido, weón. ¿Qué te detiene, weón? Bueno. Gracias. De nada. Empieza el tercer round ya. Excelente. Oh, Monkey Flip, Monkey Flip. Oh, a mí se me pegó la pelea. No sé si no, ya estoy viendo, pero muy bonita, hermano. Mi Fortuna okay. Lo tiene contra la esquina. Es pero tu momento justo acaba de salir con un especial. Justo acaba de salir Beowulf con un especial en el hocico. Con el Super Fisting que a todos nos gusta, pero Miss Fortune no pierde el control del combate, sigue presionando, pero presionando de forma más... Olvídalo, weón. Cada que se de punto tiene un cumplido la caga, pero no le importa. La maldición del comentarista. Sí, weón. ¡Oh, qué buen cambio de personaje! Y listo. Chip Damage. Este hombre es un genio. Pepe Grillo, un genio, hermano. Una más, un casteo. Muchas gracias. Que un buen. Y date cuenta que en este momento pensé que quizás Lea no le fue muy bien, pero en la segunda no están bajando ni la mitad de la vida. Uh-huh. Era un personaje. O sea, habla muy bien de su capacidad de adaptarse. Eso sí, está jugando un poco más ajustado, lamentablemente. Ahí está bien, con este combo. Perfecto, va por el Reset y el Reset le funciona. Creo que esto podría ser muerte. Si ya se termina el combo, no lo termina. El Churiken de así se está soneando. Esa barra no debería perderla tan fácil. Está aprovechando que tiene la ventaja para pelear más seguro y listo. Y lo hizo muy bien, es lo que hay que hacer, hermano. Sí. O sea, yo generalmente no lo recomiendo. Pues si ya está ahí en la zona de atacar y te ha funcionado, ¿para qué vaya a cambiar algo que funciona? La gran Nintendo, ¿para qué cambiar algo que funcione? Pero exacto. Si te pone más nervioso y juega a la defensiva, dale. Y aparte hizo lo correcto. Si ya juega a la defensiva, cambió a alguien que pelee mejor de lejos. Muy bien. Vamos dos. No te puedo creer que sean, de verdad que no te creo que sean novatos, hermano. De verdad, Pepe Grillo me está mintiendo en este lugar. Me dice que son novatos y no lo son, güey. Pero probablemente, como dije antes, debe ser su primer torneo. Quizá. Eso sí te creo. Y obviamente en el primer torneo los nervios siempre juegan en contra. Siempre. Incluso los jugadores experimentados. Oh, mira, el personaje favorito de los niños de 31 minutos, Sonic Fox. Ay, Dios mío. Un saludo a la comunidad de Skull Geek norteamericana, ¿ven? Que puta gana apoyar este juego. El juego la comunidad latina. Hermanito. Y los la comunidad de Skull Geek. Sí. Frioman. Qué buen especial, qué buenos especiales, aunque hubiera esperado que conectara primero. Para aumentar más daño, digo yo. Lamentablemente el PC combo.
Una cosa sí que estoy viendo harto de ambas partes es que cambian mucho los personajes. Y eso es bueno en ciertas ocasiones, pero también es peligroso porque si te lo bloquean, estoy vendido. Yep. Un Reverser que creo que termina este combo y puede matar. No lo termina, no es golpe. Pero el reset. Wow, ha sido el reset más truculento que he visto en años, güey. Los drops no existen, solamente reset milagroso. Americano. American claro. Reset. El combo, a ver si esta vez no lo dropea o lo dropea lamentablemente. Pero con un golpe más debería poder ser capaz de ganar esto. Super. Va a seguirlo con combo probablemente. ¿Reset? Le salió mal el reset, casi. Pero no. No se puede. El tercer hit y esto debería ser muerte. Level 5 y se acabó. Level 5, hay que asegurarlo, muy bien. 2 a 2. Ojo, no, aquí. Yo veo un 3-1, hermano. No sé qué pelea estáis viendo. Ah, cambiaron de... olvídalo. Yes. Cambiaron de lado la gran... Se lleva la victoria jugando a la segura. Funcionó muy bien. Una muy buena pelea. Excelente. Veo un potencial de muy buenos jugadores acá. Para ser beginners, hermano, nada que decir. Sigan jugando, por favor, que van a terminar destruyendo todo lo que son dimensiones con eso vamos a jugar. Yes. Me gusta lo primero que estamos viendo ya, y eso que esto es la primera parte del bracket. Es la primera pelea, generalmente la primera pelea es como no es lo mejor para... ¿Cómo dijo Peperillo? ¿Peperillo qué dijo? Ya, perfecto. Yeah. Ya nos dijeron quiénes vienen a jugar. Y... Pero tengo memoria perdurada y soy pésimo con los nombres. ¿Aquí haciendo un trabajo profesional? Por supuesto. Mira, es para estos casos que yo preferí que estar con un acompañante porque yo sabía que iba a dejar y me iba a cagar, así que mejor estar acompañado. Así, no la cago solo. Si pisamos caquita con dos zapatos, no solamente uno. Ya, perfecto. Entonces vendría... ¡Faka! Trofaka y nos falta Tsuki. Yeah. Y para dar un poco de contexto, aquel que gana esta pelea va contra Coco. Coco, que es un jugador que desde que yo jugaba esta cosa que juega el torneo. Y eso fue hace bastante tiempo. Estoy tan acostumbrado a escuchar a Coco en los torneos de Skullgirls que cada vez que leo el nombre o escucho el nombre Coco siento una pequeña vibración en el esfínter. Así que puedo como llamar a ciertos traumas de niñez cada vez que escucho ese nombre. Por ende, esas peleas siempre son buenas. Pero ya vamos empezando la siguiente pelea, así al tiro. De una. Saludos a las 35 personas que nos están viendo ya para ver la segunda pelea. Ya, vamos a ver. ¿Qué tenemos? Valentine con Fuqua contra Peacock y Beowulf. Yeah. ¿Crees que Beowulf es un buen dúo para Peacock? ¿Qué es tu opinión? Mira, este juego siempre he estado con la idea de que cualquier cosa funciona si tenéis los dedos para usarla. Así de simple. Pero mira lo que está pasando. Mira esa aquí. Silla, hermano. Mira pero esa hermano, silla. Faka no ha podido ponerle un dedo encima a Peacock. Peacock, si me hubiese estado alejándola, no te acerqué a mi casa, a mi territorio, no toques esta mierda. La gran no me toque cochina, vaya a bañarse, póngase la mascarilla. Mira cómo tiene soñado. ¿Sabes qué? No. Ese striker de Beowulf con el spameo, primera vez que lo veo que me recuerda al del Marvel 2, como vaya cable con el antiaéreo. Eso fue Punit. Hermano, mira. ¡Mira! No, Faka no puede tocar. La gran no me toque, huevona, está cochina. Mira. No se puede ni acercar, no le podía poner hermanito. Un dedito. Nada, ahí va. Primero como que fin, no un toque. Vamos. Buenísima. Okay. Quedan un deseo. Tocar a una Peacock. Nice. Logró detener el cambio de lado, pero cuidado que Suki solamente necesita un combo para terminar esta pelea. Aún así, Faka todavía no está fuera del combate. De hecho, quiero felicitar a estos jugadores porque, si te dais cuenta, han respetado el distanciamiento social muy bien, hermano. Sí, sobre todo. Uno tiene impuesto. Mascarilla y el otro se mantiene de lejos. Bueno, maravilloso. Suki no pide que te alejes de él, te lo exige. te agarra sillazos si no acercáis.
Exacto. Y la primera pelea terminó bastante rápido. A ver, necesitamos ver si Faka puede adaptarse al estilo de juego de Suki, porque Suki va full zoner. No hay combo, no hay zone, solamente zonear. Siendo Valentine, duele, hermano. Piensa que las principales entradas de Valentine son en el aire y puedes darte cuenta, si veis, si pudiésemos ver como las hitboxes de la pantalla, solo veríamos un cuadro rojo gigante en el cielo, un par de cuadros rojos abajo y al otro lado del mapa, pico haciéndote yugo. Así que igual es como medio complejo. Es complicado. Yo siempre he dicho que necesitáis saber jugar un assist. Vemos un cambio. Había una parasol ahí. ¡Yes! ¡Oh! ¡Counter con pico! ¡Pico Distanciamiento parasol! social mutuo. Ya, bien, bien. Distanciamiento social es videojuego esto. Miren esto. Ninguno Oh, de ellos se va a buena. acercar, solo van a dispararse entre ellos. Ya estamos jugando Call of Duty. ¡Yes! Esto se convirtió en un shooter de la nada. ¿Cómo uno puede comenzar esta pelea? ¿Qué es lo que estamos viendo, Pekla? Yo estoy viendo Fortnite, hermano, pero con unos pasos menos. No, estoy viendo a Tengo buildeando su casa, ¿verdad? Bueno, de hecho sí la veo buildeando su casa, es como que puso un límite, una frontera, no podéis tocar este paseo. Pero parece que aquí tenemos una entrada y un guardián. Perfecto. Es como el dúo, no sé, siento que es como. ¿Puedes contar una historia con ese dúo Beowulf Peacock? Como que Peacock es la cabra chica que hincha las bolas y está el papá que viene a prestarle ropa. Si cuando tú acercas a la cabra chica, llega este guante y te borra la cara a un cornete. Ojo con el chorio, cuidado Pero con esto. antes de eso, esa pendeja te va a destruir la paciencia. Creo que un error grande de Oh. Faka es que no parece tener idea de cómo jugar bien Peacock. Creo que la pidió solamente para instalarse el counter pick. Y acá el problema es que ahora quedó sola y no sabe qué hacer, mira. Yep, y lo que estoy viendo es que Tsuki, aparte de ser responsable con el distanciamiento social, sí sabe conviar a su equipo, así que tenemos una clara ventaja de un lado. Medio complicado para Faka. Yo diría que necesita un assist con armadura, ya sea una Cerebela o un Big Bang, pero si queréis ganarle a ese spameo, necesitas armadura o una forma de Sí. entrar buena. Porque una vez que entra, pareciera que Faka tiene posibilidades, el problema es entrar. Yep. Si te das cuenta, cuando está en cuerpo a cuerpo, lo que hace es cambiar de personaje. Así que tendrías como una opción si es que sabes cómo pelearle a ese Beowulf. Pero no, lo veo complejo. Siendo honesto, lo veo muy complejo. O sea. Vamos a ver. Suki se mantiene. No, perdón. Faka vuelve a Fuku a Cerebela. De hecho, no vuelve. Es la primera vez que lo está jugando. Sí, Cerebela. mira, es que veo una Cerebela, de hecho. Bien. Mira, es una buena forma de entrar. Saltando con proyectiles. No va mal. Mantiene a Peacock en su El perímetro. intercambio es mala idea porque Vivo te va a ganar con ese intercambio y esa silla, hermano. Primera vez que veo esa silla de esta forma. ¿Qué aceite Cerebela tiene? Porque no tiene asist para entrar. Bueno, está entrando con la capacidad de volar que tiene Cerebela. Vamos a con el lado de ver al distanciamiento social. Y veo que se va a asegurar de que está lejos. Fíjate, se cumple lo que estaba diciendo de que si comienza a entrar y ves que, no sé, porque el spam ya no funciona, Tsuki inteligentemente cambia el tiro de Wolf que tiene el mejor control para el combate cuerpo a cuerpo. Así que es como. No sé, hermano, tiene todo cubierto. Bien, ahora Faka completando su primer combo. Buen reset, excelente. No hay combo, lamentablemente. Se escapa con el super. Otro super, lo bloquea Eso perfecto. Ahí. fue. Eso fue un pánico especial, parece. Llegó y se tiró, ¿no? Pensando que iba a pegar. ¡Oh, El cambió! cambio, me sale La bien. mejor posición, listo. Faka, si realmente quieres ganar esto, no tienes que dar la opción de que se va a olvidar, lo perdiste. No, mentira. No, se está alejando. Pero todavía puede. Buena, El super buena. conectar. Ese casi fue glitch. Casi. No, pero aquí viene el Tenía soneo. chance, la idea era no dejar que recupere el control, que no recupere el Nice. soneo. Aquí. No tiene que dejarse en la esquina. No tiene Ahí que dejarse está. en la esquina. Ahí está, le volvió a entrar. Combo skill. No completó el combo. Ah, está ¡Oh! muerta. Está muerta. Fue un muy buen intento al final. Lástima que fue ya. Le pilló el ritmo al final. Sí. Quizás esta pelea se hubiese extendido un poco más. El resultado sería distinto, pero. Suki fue más estratégico. Sí, lamentablemente es complicado aprender a jugar contra jugadores zoner.
Sobre todo, por ejemplo, en este caso, Suki no tenía un segundo assistance owner, pero si te juegan, por ejemplo, con Robo Fortune al otro lado, junto con Kuriko, eso es mucho más complicado después de saber cómo entrar. Muy bien, muchachos, salgo de la cueva un segundito y me desmuteo para shillear un toque lo que tenemos acá. Voy a pasar la escena ahora. Macherino de Netplay Master número 5, Skullgirls, $160 de prize pool hasta ahora. Y todavía pueden aportar. Signo exclamación Macherino en el chat, les manda el link al Macherino, ahí pueden hacer las misiones o contribución directa si están muy generosos como ustedes deseen. Y eso, todo suma plata directamente al prize pool. Y nada, ya tenemos un prize pool enorme, la verdad, tipo, estoy muy sorprendido, así que muchas gracias por el apoyo. Pero bueno, me voy a mutear de nuevo y ahora vamos a pasar con el próximo match que va a ser Cyrano contra Carne. Vale, tenemos que pedirle a Suki que abandone la sala o sea baneado, porque si no, no podemos proseguir. No, aquí yo vengo a hablar, nomás no puedo tener contacto físico con los participantes. No de nuevo, Ahí no después de la última vez. salió. Ya Mi no, ya abogado me no recomendó que no lo hiciera. podemos. Oye, después de ese monto en el Macherino, hermano, creo que la última que haya comentado voy a participar. La próxima, qué weá, ¿qué hago aquí? Quedo aquí jugando. ¿Qué hago acá? Quedo acá hablando cuando puedo estar pateando. ¿Qué nos A ver, falta Suki. aquí? ¿King Salami? Esto Me ya es. gusta su avatar. Me gusta su avatar. A ver. Motherfucking King Crimson. Estamos esperando el otro participante. Buena. Vale, perfecto. Gracias, Pepe Grillo. ¿Te das cuenta que ante el chat parecen gente esquizofrénica? ¿Cómo? ¿Te das cuenta que ante la gente del chat somos gente esquizofrénica? O sea, no estamos hablando con nadie. Si pareciera, somos esquizofrénicos, hermano. Oh, no. No otra vez. ¿Tomaste el remedio, cierto? Yo No. tampoco. Ay, no. Ay, mi psicólogo me dijo que contara hasta 10. Bueno, ya que está tardando un poquito Bartender en venir, voy a aprovechar el downtime para shillear otra cosa también. Pero bueno, Póngale. chicos, Sate FGC, que fue la persona que hace los torneos de juegos anime allá en Brasil, que nos prestó el Macherino para juntar este prize pool enorme que tenemos, también hace torneos los sábados de Guilty Gear, de BlazBlue Construct Battle, de Central Fiction y de Under Nightingbird. Lo puede ir a seguir en su Twitch todos los sábados. O creo que no, creo que es bisemanal, porque dice quincena, es ahí. No soy experto en portugués, pero creo que significa quincena eso, así que calculo que es bisemanal. Todos los sábados a las 20 horas realiza torneos en su canal de Twitch. Pueden ir a seguirlo ahí y apoyar lo que es la escena latinoamericana. Vamos a ver, mientras también esperamos a que venga carne. La botonera, estamos con la botonera a full. Pero por supuesto, si le tengo una botella, tengo que usarla. A ver, voy a taggearlo de nuevo en el Discord. Tiene 5 minutos para aparecer igual, así que. Ya, suficiente, un puro aplauso, estaba viendo. Me están pidiendo otro Monkey Flip en el chat. No sé si he colocado otro Monkey Flip. Mándale, Vos dale mándale. nomás, ¿eh? Ya, tengo un monito. Ah, ya, Monkey Flip. Bueno, vuelvo a la cueva yo. Vale, va. Gracias, Pepe Grillo. Mientras tanto, estamos esperando al cartel. Quizás fue al baño, fue a comer algo, igual es la hora, se entiende porque estamos madrugando. Sí, pues. 4:30 de la tarde, un sábado, hermano, eso es madrugar. ¿Seguro, amigo? Sí. Mientras tanto, viendo en el bracket, estamos en ronda 2 y los que han avanzado. Hay una persona que avanzó en ronda 3 en marcha el banana.
Mientras tanto, lo que está en ronda 2, nombre del mercado como vivo al mínimo. Pyro Nacho. Coco. Mr. Pando me suena harto. Bachido también está ahí. Hay hartos nombres que me suenan harto de hace varios años que cuando jugaba Skullgirls. Yo tendría miedo por eso porque piensa que tú jugabas hace tiempo. Significa que ellos han estado jugando desde ese entonces. No han dejado de jugar. Yo me asustaría pelear contra ellos siendo honesto. En su tiempo me dudé contra el Coco muchas veces en una así. Oye, Quick, tení eco. Tengo eco. Yes. Let me fix that shit. Por favor. ¿Y ahora? A ver. No, creo que ahora no. Ahí de repente te escucho un poquito de eco. Ay, un poquito. Sí, hay un poquitito. Vale, perfecto. A ver, ¿qué me parece aquí interesante? Creo que la pelea entre el ganador de Vivo al Mínimo y Red Berserker contra Marshall se ve bastante prometedora, la verdad. Eso ya sería ronda 3. Y recuerden que ronda 4 ya es top 8. Así que la siguiente pelea ya está determinando los clasificados para el top 8. Lo cual es bastante. Es un logro bastante considerable, la verdad, en este tipo de torneos, que están bastante stackeados. Donde hay hartos jugadores bien veteranos en la escena. Así que si logran llegar tan lejos, déjenme decirle que tienen un futuro bastante prometedor, no solo en este juego, sino en los fighting en general. Sí, estoy completamente de acuerdo con este hombre. ¿Telemarketing me va a hacer mierda? Nah, amigo, tenéis que confiar. Uno siempre tiene que ir con la mente de que va. No, simplemente con la mente de que voy a ganar, pero simplemente la idea de voy a jugar y voy a dar lo mejor de mí. Y si me ganan, hay que mejorar, no. Panita Marshall lo más grande. Panita Marshall a una pelea de top 8, Panita Marshall. De hecho, tienes que pensar de que por último, si pierdes una pelea en un torneo, la experiencia es valiosa, te hace mucho mejor. Te puedo asegurar que después de jugar un torneo, en que hayas perdido, después vayas a jugar partida en línea y vayas a sentir que eres mejor. Estas peleas te suben de nivel muy rápido porque son top quality players ocupando sus mejores estrategias para romperte la cara. Así que algo vas a aprender de eso. Y aparte, si eres masoquista en los juegos de pelea, que es como lo ideal, vaya a ser ganar. Así que vos dale nomás. Lo mejor que voy a hacer es tirarte cabeza. Lo peor que puede pasar es que no participes. De verdad que eso es la peor decisión. ¿Por qué digo eso? Porque si participas y pierdes, vaya a quedar igual como que nunca hubieses participado. Al contrario, mejor dicho, tienes la experiencia. Gana igual, avanza igual. Lo peor que tú puedes hacer es quedarte mirando y diciendo como, oh, ya no importa, voy a perder, hermano. Ya perdiste, si no lo intentaste, ya perdiste ya. Peor que eso, es peor que perder. Así que vos dale nomás, hermanito. Hay hartos jugadores que, no solo en este juego, sino en juegos de pelea en general, de la escena de Dragon Ball, la escena de Skullgirls, Street Fighter 3, que la NGO creo que ahora mismo se está jugando. Hay hartos que dicen que no quieren entrar a torneos porque les da miedo perder, o porque les da miedo en general jugar torneo, competir, y la mejor forma de quitarse ese miedo es, irónicamente, jugando torneo. Es quitarse el miedo de tenerle miedo a un bracket, o de que te salga un top player al lado, es perder ese miedo porque el día en que te acostumbrías a jugar esos torneos, ya vayas a poder jugar tranquilo en cualquier situación. Eso te va a ayudar. Ya, perfecto. Vamos a ver la pelea de Fanta contra Telemarketing. Por mientras, aviso que Vivo al Mínimo avanzó a ronda 3. Will, del equipo de Squeaky Sud, avanzó también y va chido. Así que ya tenemos 4 personas en el top 16. Y ya estamos viendo que algunas ya se están encaminando al top 8. Algo te iba a decir respecto a que estás hablando sobre el miedo. Ah, sí, también pasa con el mismo deporte de contacto. Que cuando un profesor es bueno, digamos, y se da cuenta de que un estudiante quiere participar en un torneo de deporte de contacto, llámese golpe, la mejor manera de justamente hacer que le pierdan miedo a los golpes, a que reciba golpes, es que en el entrenamiento le toque una vez recibir golpe. Una vez que ya vence ese miedo, puede tirarte a pelear. Lo mismo pasa aquí con los torneos. El miedo que está es que te humillen en público o que en el torneo te pongas muy nervioso y te gane. Hermano, hasta el mejor le han ganado de forma humillante. Hasta al campeón mundial le han hecho perfects.
Tú nos vas a hacer uno más nomás, hermano. No, ¿por qué preocuparse? De hecho, ayer en una exhibición de Dragon Ball que tuve, hice un perfect y después me hicieron un perfect, así, seguido. Exacto. Fue bastante divertido, la verdad. De hecho, entre mejor la calidad de combate, los perfects son más seguidos para ambos lados, si no es como algo como, oh, me hice un perfect, soy malo. No, hermano, simplemente el otro supo cómo ganarte, y fin. Sí, algo importante en los juegos de pelea, y sobre todo en juegos como Skull Kick, que son FT3, es la capacidad de adaptarse, es saber cómo leer a tu oponente y cómo contrarrestar esas opciones. Yep. Y veamos si esta pelea podemos ver eso, porque ya va a empezar Fanta contra Telemarketing. A ver los teams. Filia Double Eliza contra Solo Van. Sé que debo ser imparcial, pero los Solo Van me prenden. Aquí tenemos al hombre. Al hombre orquesta, básicamente. Pero lamentablemente Solo Van es complicado, sobre todo contra ese tipo de assist como el de Double. Pero parece que de hecho, Fantasma contra ese tío completo solo va a ser difícil, porque fíjate que una double es Eliza y más encima una filia. Creo que intentó parrear el super, por eso no lo bloqueó, porque no había apretado ningún botón. Oh, el Aziz. Y ahora solo va en la esquina, tiene muy pocas opciones para salir. Una podría ser el Choryu, intenta Burst Bait, pero no sale. Oh, pero Fanta intenta salir con botones, lamentablemente no conecta a ninguno y está en la esquina. Casi, bien bloqueado eso. Hermanito, ¿todavía? Telemarketing se nota de la experiencia que tiene contra los Solovan porque siempre le ve venir el 1-2-3. Lo bloquea perfectamente, sabe los golpes que viene. Oh, combo completo. Y creo que esto no mata porque 3 contra 1 no hace tanto daño. Pero ahora sí. Qué buen golpe. Y creo que esto puede matar si hace un level 5. Si quiere gastar todos sus recursos, pero no lo conecta. Eso es negativo, lamentablemente. No lo conecta. Y está a uno. Necesita parrear, necesita hacer parry para sobrevivir aquí, Fanta. No parrea el balazo. Igual debo admitir que ese avance con super armas para comerse el balazo fue bueno. Para darle un punto. Pero tenemos que te mantuvo el control de todo el combate, hermanito. Nada que decir. Yep. ¿Qué podría hacer aquí Fanta para salir de esta situación, Quicklack? Tú como jugador de Solo Ban, ¿qué veis que está haciendo mal Fanta aquí? El problema, estoy viendo que está tirando como los combos muy automáticos, en el sentido de que no sé si ubicáis un mal de los muchos juegos de pelea o de los jugadores, que es como un vicio de hacer 1, 2, 3 seguidos siempre, así como una cadena de jabs o una cadena de combinaciones que tú no la piensas, solo haces automático. En este caso tenés que pensarla mejor, porque se nota que Telemarketing está acostumbrado a pelear contra esa combinación. Y ese 1, 2, 3 se lo va a bloquear todo el tiempo, tienes que ir cambiando y variando. Y esperar el contraataque, porque esa es la desventaja de los que ocupan el Striker. Porque con Big Bang tú puedes hacerle un buen contraataque, especialmente un solo Bang contra un equipo de A3. Puedes directamente bajarle dos del equipo con un puro combo. Pero requiere mucha precisión y la mente fría. Porque si, como te digo, si intenta hacer un combo rutinario como para intentar pegarle a los tres, no te va a funcionar. Qué buen grab. Básicamente apagar el piloto automático. Correcto, no puedes pelear en piloto automático contra un equipo de A3. Ahí están los cascades. Lo que estaba viendo el chat. Y ahí está el mix-up, lamentablemente. Fanta se come eso. Lo que sí. ¡Qué buen reset! Lo que sí, Telemarketing no tiene barras para matar aquí. Pero aún así, ya lo tiene muy mal de vida. Fanta no ha caído en ningún Burst Bait. Eso es bastante bueno. ¡Qué buen reset, hermano! Ese low invisible y tiene las barras suficientes para matar. Si no rompe el combo. No lo pega. Ni siquiera necesito barras para matar. Sí, fue Crosa. Sí, bueno, en este juego la mentira se vive todos los días. O sea, este juego es aquel que logra idear una forma de hacer resets más consistente, tiene mucha ventaja. Yep. Y obviamente ese reset no lo vio nadie, o sea. Yo incluso le invitaría a los jugadores que si quieren volverse unas máquinas de matar acá. Dele prioridad a los resets por sobre los combos largos. Le puedo asegurar que le va a traer más victoria. Aviso que off-stream Coco pasó a ronda 3. Uy, ¿quién es off-stream?
¿Quién es FT y por qué tiene tantas canciones? ¿Quién estás y por qué es tan buen speedrunner? No. Aquí vamos ya, la presión en la esquina. Infanta no ve una forma de salir de aquí. Ahí intentó salir con un jab, pero la sees de double kick. Casi feliz. Mira, ¿viste ese jab que había conectado a los dos? Ese tipo de apertura es la que tienes que buscar cuando eres un solo band y estás contra tres. Son leves, pero están, siempre están. El overhead y ve, excelente. Telemarketing ahí, completando esto. ¿Y esto mata? No estoy seguro. Tiene assist y tiene barra, pero no. Ahora sí, se comió el y es la única vez que falta en un burst bait y tiene que ser en el final, lamentablemente. Fanta se va 3-0. Pero nada que decir, pues si lamentablemente se nota la diferencia. Se nota que además que tiene mucha experiencia en el combate. Si de verdad vio venir todos los combos de Big Bang, tenía todo bajo control. Telemarketing avanzando a la ronda 3. ¿Cómo? Fue un gusto verlo pelear en todo caso, Fant. Espero verlo en otro momento. Juegan esto, cabrón. ¿Cómo se le ocurre que este juego va a tener mentiras? Antinomi pasó a top 8 ganando la Mr. Panda. Se va a enfrentar contra Coco. Mira, como dice el arte de la guerra, hermano. Toda guerra, el arte, el engaño, guacho. Y esto se traduce en los combates también. Si tú puedes engañar a tu oponente, ni siquiera necesitas practicar un combo. Si le podías engañar para que entren todos tus golpes, ganaste. La gente está apoyando aquí a Nomi, que va contra Coco. La tiene bastante difícil. Recuerda, chicos, que las peleas de top 3 son para clasificar al top 8. Y como dije recién, top 8 es un gran logro. Sobre todo en esta calidad de competencia, que con jugadores bastante fuertes. Ya, y hablando de eso, Pepe Grillo nos acaba de decir que Coco contra Antinomi tiene ahora... Yo pensé que nos estaba despidiendo ya. Quizás no me tomé después de todo. Pero no, aquí viene Coco contra Antinomi al stream. Y aquel que gana pasa al top 8. Por favor, que aparezcan. La ansiedad me está carcomiendo. Mientras tanto, saludo al stream, 38 viewers. Bastante buen número. Ya está Coco en la sala. Qué buena bata. Aquí tenemos a Coco. ¿Algún día veremos a Annie en este juego? Hasta entonces solamente podemos conformarnos con el arte. Bueno, hay varias animaciones, hay varias cosas en el juego de celular, Full Gear Mobile. Antinomi ya está en la sala, no puedo distinguir dónde viene ese avatar, pero también se ve bueno. Y aquí tenemos ya, empezando la pelea, Antinomi contra Coco. ¿A quién apoya la gente? Yo vi harto apoyando a Nomi, y abajo recién Fanta puso Dale Coco, así que no sé quién será el favorito del público. Pero ya veremos. Ahí la gente apoyando a Nomi. Yo en lo personal soy un poco biased, apoyo a mi pana Coco. Pero que gane el mejor, eso es lo que importa aquí. Dos teams bastante. La única diferencia entre los dos teams es la Filia y la Valentine. El resto, double de medio, el Isa de Ancla. Excelente comienzo, muy feliz cumpleaños para empezar. De Coco, puede ser. Puede ser, pa. No fue pa. Pero no importa porque tenemos un overhead. Buena entrada por parte de Coco. Buzzbait. Qué yes. Buen intento, hermano. Ese golpe estuvo muy bueno. Excelente. Lo bloqueó más encima, Nomi. Sí, increíble. Yo me lo haría comienzo golpe. Hermano, yo me había tragado entero. Sacando veneno. Pero mira, se mixa. Mira esa por parte de Coco. La experiencia hablando ahí. No me comes esa mentira, dice Coco. Entre la Isa, excelente. No es así. El cambio para aprovechando el daño, muy bien. Yes, la mitad de la vida de la Isa se fue con ese cambio. Viene el mixer. Bien. Lo logró hacer Bruce Bait. Sacando al esqueleto el Choryu. Y buscan una entrada y Nomi la encuentra, pero no puede capitalizar en ella. Y ahí encuentra una entrada, dos entradas, porque es un reset. A ver, el mix-up. La pilazo
Eliza contra Bueno, buenísima. Tiene 4 barras, tiene que cambiar de personaje aquí. No creo que. No sé si se alcanza a matar. Sí, lo hace. Ese último golpe siempre me engaña, no sé cuánto daño realmente mete, hermano. Qué buen golpe, qué buena entrada. Pero tiene mucha barra verde aquí, Coco. Tiene que dejarlo. Yes. Todavía no lo abandona, así que todavía está en riesgo de burst de Coco. Va a meter un level 1. Quizá un level 3. Una de las situaciones que yo digo que es más valioso tener reset por sobre en combo largo, porque si tenía una barra verde completamente cargada, puedes mantenerlo siempre bajo control a puro reset, como estamos viendo ahora, hermanito. Cuánto daño. Nomi no solamente cambió aquí para mantenerlo bajo control y bajar la barra verde, sino que también para asegurarse de que su Eliza no muriera. Estaba a un combo. Los balazos. Cuidado con la entrada. Cuidado, ¿quién está en la esquina aquí? Ninguno está en la esquina. Todos salen de aquí. Mira el movimiento de estos dos jugadores. Se nota la experiencia. El mix-up. Excelente bloqueo. Y el grab que entra por parte de Nomi. No hay un combo muy bonito, pero no importa. Tira el corner. Ahora tenemos mix-up. No tenía barra. Estoy seguro que iba a cambiarlo con un especial. Oh, excelente, lo mete en la esquina Coco y tiene 3 barras. Creo que va por la cuarta y con la cuarta quizás puede matar. El ¡Oh, qué bueno! Tengo que poner el combo. Nadie tiene el carro, nadie tiene el auto, pero no importa. Aquí punish gratis y listo. Ese es doble muerta. Y aquí tenemos Eliza. Tiene que cargarse estos dos personajes sola. El mix-up, ¿cuál es? El grab. Ese grab creo que va a decir todo este combate. Efectivamente, un level 3 y Eliza está fuera. Mira. Popping off, Coco. Excelente. Tremendo nivel que estamos viendo en esta pelea, ¿eh? Sí, hermanito. Esos cambios de lado, esos golpes por la nuca, me descolocan demasiado. Eso que intento solamente ver la pelea, me imagino jugar contra ellos de desorientar bastante. Aviso al público, vivo al mínimo, clasificó a Top 8. Así que ya tenemos nuestro primer participante en el top 8. Y no nada menos que BAM. ¿No hay ningún cambio en ningún equipo? No, mismo inicio incluso. Yep. Casi Happy Verde y todo. Excelente. La cantidad de presión que mete Coco con Filia es descomunal, hermano. Te sí. Ataca por todos lados, arriba, abajo, te cambia atrás, luego te pega por debajo de nuevo, te cambia del lugar. Lamentablemente hizo por un mid ahí. Lo cual le da mérito incluso a le da mucho mérito a Nomi, porque muchos de los golpes que hace Coco son bloqueados por Nomi. Sí, pero o sea, lo ve. Nomi no está bloqueando mucho estos golpes de Burst Fade. ¿Y doble Burst Fade? Nah. Dios mío, ¿cómo ha evolucionado la ofensiva de Coco? Uy, no, gente, no lo confirma. No importa, tenemos neutro. Cat Heads. Pero a Coco no le importa, los cargues va directo al golpe. Lo cambia y hace punish. No logra hacer. Es un American Reset. Acá no hay dropeo, solamente Reset. Y tenemos mix up. Lo bloquea, increíble. Pero lo bloquea ese y el feliz cumpleaños. Lo dropea también, pero no importa, es un personaje muerto. ¿Tenemos neutro? No tenemos neutro, vamos por Cackheads. Acá no se juega neutro. A ver, ¿cómo? El over, que ya está en muerte. 3 barras, más que suficiente para matar a Antinomi. No sé si Coco logra finalizar este combo, pero con la experiencia que tiene este hombre, no necesita nada. Esta es memoria muscular ya. Yep. No tiene ni que pensarlo, solamente hacer lo mismo que hace todos los días. 2-0, hermanito. Hermanito. Creo que en estas dos peleas, Coco ha perdido un solo personaje, creo. Sí, pero en el primer combate igual casi pierde en segundo. Sí. Yes. Diría que ahora mostró como la mejor adaptación, pero aún no vemos cómo se adapta Nomi, así que... Esta es su última chance de adaptarse a lo que sería la ofensiva de Coco. Si no logra adaptarse va a tener muchos problemas. Esta pelea solamente me enseña de que incluso teniendo una buena defensa no sirve de nada si no sabes contraatacar. En el caso de Coco deja muy poca apertura para un contraataque, digamos, decente. Porque siempre está volando, está haciendo alguna cosa que no deja tranquilo. Nomi se mantiene con su team.
No piensa cambiar nada de esto. Pero no importa, eso es lo que tiene que hacer. Mantenerse seguro de su team. Jugar como siempre lo hace. Bueno, así es. Y se come el último hit, Coco. Dos se comen el assist del oponente. ¿Cómo los dos se pegan con el assist? Buena pelota. Mira el respeto que se tienen ambos jugadores. El golpe. Y esto no lo confirma, lamentablemente. Pero Coco sí confirma su pelotita. El cambio. ¡Wow! Lo confirma el combo, excelente. Ese cambio aparte del combo. Pero como lo falló, no me alcanzó a pegarlo con un reset. No hay respeto por parte de Nomi, va por super. Cambio de lado, lo mete en la esquina. ¡Nice! ¡Wow, estuvo buenísimo! ¿Cómo le lleva Coco ese salto? De Mind Games. Buen antiaéreo por parte de Coco. ¿Vamos a poner reset? ¡Oh, qué buen reset! ¡Nice! ¿Qué jugado? Y a ver... No logra entrar. Buena, no me salió de la forma, más inteligente. Qué buena. Lamentablemente no mata, pero al reset. Qué buen reset de nuevo. Tiene una barra, no creo que sea suficiente para matarla. Pero eso es tiene que buscar. El siguiente reset sería suficiente. Oh, pero no, level 3. No hay respeto. Qué buena. No fue tanto reset, sino fue un error de Nomi. Algo intentó hacer. A por el burst, lo reseteó y eso es muerte. Debería hacerlo. Level 1. No fue, se le cayó. ¡No! Otra vez, otro match que se para con level 3. ¿Pero qué está pasando aquí? Por favor. No, el cambio fue muy lento, pero no hay punish. Excelente. Eso me llama la atención, ¿cómo no acaso punicharlo? What a sneaky change. Tuvimos suerte aquí por parte de Arthur, de Nomi. ¡Uy, el confirm! ¡No, pero no está logrando combinar ese assist! Específicamente ese assist. Está teniendo problemas para confirmar eso, pero Coco no tiene problemas para confirmar. Una bestia, ¿va por el reset? No hay reset, ok. Cuando el neutro de double, que es bastante fuerte. Quedan 14 segundos. Si esto se mantiene así, Coco va a ganar solamente por tiempo. Sí, 10, 11 segundos. Está consciente, mira cómo mantiene la distancia, mira cómo lo... Evita el enfrentamiento. No, necesito una apertura urgente. El reloj sigue corriendo. 7 segundos. Manteniendo la distancia, no tiene que hacer nada. Ese cambio fue desesperado. Y este es el fin de Nomi. Porque si no, aunque no pierda el personaje, 3 segundos en el reloj. Más que suficiente para terminar esta pelea. Y ya no hay nada más que hacer. Un segundo. Y se acabó. It's time. Bueno, Nomi dio una excelente pelea, la verdad. No puedo decir nada más que fue un gran show. Y no es fácil venir aquí y pelearle a Coco, que está en un nivel muy alto y más encima jugó de una forma muy sólida. Y aparte... Excelente. Bueno, Pepe Grillo nos acaba de soplar que continúa en el siguiente match. Iba a comentar de que se nota que Nomi es súper bueno y que lo único que faltó acá yo diría que fue... mejor dicho, más que faltó. Yo diría que si hubiesen seguido peleando, llegaría a un punto en que ya estarían empatando ya. Porque se nota que de a poco está aprendiendo a pelearle a Coco. De a poco. Pero Coco tiene tantas entradas distintas y es tan impredecible que en este formato, por lo menos torneo, tiene la ventaja. Porque hay pocos combates que tú tienes para aprender a pelear contra él. Así que nada que decir. Aquí vemos a los siguientes jugadores. Bachido contra Will del Team ADK. Ambos avatares me gustan. Yo lo recuerdo. Son de culto. Helltaker y nuestro querido Ben. Por cierto, con esa victoria Coco se consagra en el top 8, así que felicidades a Coco. Y esta pelea también va para ir al top 8. ¿Será Bachido o será Will? Vamos a ver ahora mismo. Vi Squiggly con Big Bang contra el team de Killswitch. Veo Wolf, Cerevera, Big Bang. Ambos equipos dan miedo, hermano. ¿Curioso lo así que está usando Bachido, la verdad? No es tan curioso, siendo honesto, ese assist funciona muy bien con ese team.
Porque sí, el hecho de hacer el agarre aéreo te permite extender mucho los combos, te permite mantener el control del combate. Pero en este caso a Will creo que le está importando la mitad de su testículo izquierdo porque está atacando igual nomás. Yes, y ya lo tiene muerto. Yep. Ya está fuera de combate. Y solamente le queda el dúo de Cerebela y Big Band. Sigue siendo un buen dúo. Tiene buena sinergia. Bien. No Punichu. Lamentablemente eso. Y el Overhead. El Sneaky Overhead de Big Band. El Reset. Buen tech. Qué buen Giant Step. Puede haber hecho un super ahí, pero no importa. Doble low. Ya se siente para entrar a Bachido. Bachido. Parece que los Nebula están jugando muy en contra porque no está logrando nada. Ni una sola entrada aquí. ¡Qué buen uso del Striker de Squiggly, hermanito! ¡Eso fue un reset! ¡Yo otro reset! ¡Y esto está! ¡Esto se acabó! ¡Esto se acabó! ¡Dios mío! ¡Lo hizo parecer fácil, Will! ¡Hizo parecer que esto fuera como una partida normal de online! ¡Estamos jugando Quick Match! Me gustó cómo usó ese Striker. Realmente no lo vio venir. Le pegó por debajo así, ¡pum! ¡Listo! Falta con que conecte uno y está ahí listo. Lo bueno es que Bachido tiene hartas partidas para adaptarse, así que ojalá logre hacerlo. El clon malvado de Will se llama Want. ¿Cómo ha evolucionado la comedia? Nada, cualquiera es crítico de comedia, la verdad. Yo valoro a cualquier persona que intenta hacer un chiste. De hecho, es un buen chiste. Yes. Oh, no me cargó. Creo que al Steam tampoco le cargó la pelea. Bueno, estamos en cero. Sí, estoy en cero también. Ahí va, ahí va. Vamos a ver si la pelea empieza o pasa el típico animación. Veo otro contador en la pelea, capaz que se caiga. Sí, se cayó. Yes. Vamos a volver al lobby. No sé qué pasó, Bachido, pero si todavía está en el lobby, trata de volver a darle play. Si todavía está en el lobby. Ok, estamos de vuelta. No sabemos qué pasó, pero de repente los lobbies fallan. De repente esas cosas pasan. Yep. Mientras no vuelvan a pasar, todo perfecto. Lo malo es que me cortan la erección cuando hacen eso porque te caga toda la emoción del combate. Es como un balde de agua fría. Esa emoción vuelve, tranquilo. En invierno. A Bachido se le bugueó el juego, está diciendo. Te esperamos, puedes reiniciarlo. Total, no se demora nada en abrir el Squiggler. Sí. Eso se arregla cerrando el juego y entrando, no hay gran cosa. Sale te vuelve a entrar, Bachido, te esperamos, no pasa nada. Ahí volvió. Ya, perfecto. La única razón por la cual uso el sonido que se llama Will Be Right Back. A ver si ahora no tenemos problema. Esperemos que no. No, parece que ahora ya estamos listos. Sí, no se ve ni un problema. Ahí sí. Yes. Ahí sí que sí, démosle. Vamos de vuelta. Vamos a ver si Bachido logra mantener. Oh, perdón, Will logra mantener el momentum que tuvo. Ahí jugando la distancia, haciendo las cargas de. ¡Oh! ¡El Punish! Casi feliz cumpleaños, pero no importa, consigue la entrada en Beowulf, que eso es muy importante. ¡Oh! ¡El Rise! ¡Dios mío! El único problema del equipo de Bachido es que requiere mucho de que mantengas tú el ataque, tú mantengas la ofensiva, y en este caso Will no lo permite simplemente. No, Will está jugando su juego y no está dejando que Bachido juegue. Como se dice en el boxeo, tú tienes que mantener el ritmo del combate. En Bachido este caso es Will quien lo mantiene. Bachido lamentablemente rompiendo el combo y no se está defendiendo. Bachido está intentando salir con botones de Chorio. Casi confirma un feliz cumpleaños, pero no lo logra. El super y no hay feliz cumpleaños, pero no importa. Metimos daño al Big Man y es importante. Comangrab de 4 frames. Bastante honesto. Buena.
el reset. ¡Qué buen reset! Excelente. Pero lo dropea, lamentablemente. Golpe al aire, excelente. Aparece como acrobacia aéreo, Big Drain, pero no le sale. Y le hace perder a la CLB, lamentablemente. Aún eso tenemos a Big, ¿verdad? Torneos también son muy educativos. Sí, uno puede aprender muchas cosas y robar muchos setups. Yeah. ¡Entretado! ¡Excelente! Leído. Va por el level 1, en vez del level 3, puedo haber hecho el level 3 ahí. ¡Oh, listo! Buena, buen poke. 2-0 para Will. Bachido tiene que sacarse los nervios de encima porque lo veo muy nervioso. Muy, muy nervioso. Este es el momento en el cual los nervios no te pueden jugar en contra. Estás a una pelea del top 8. Y hay que jugársela con todo nomás. Vamos a ver. Sí, aquí Bachido logra hacer las adaptaciones correctas. No, bien, Bachido, con su primera entrada. Y ahora tenemos la presión para Bachido. ¿Está un? Ese combo, excelente, hermanito. Míralo. Excelente. El daño que hace este combo es bastante bueno. Y encima tiene un excelente Oki. No, Crossan, vamos. A eso me refería con que tienes que mantener el ritmo del combate porque... el uso de Big Bang y los combos de Beowulf con ese Striker específicamente te permite tener la ventaja para mantener la presión todo el tiempo. El overhead. No, ese super de pánico. No. Funcionó. Eso fue intento de parry. Yes. Lo pudo leer. Buen combo. No, pero no lo termina. Wow, a los dos. Feliz cumpleaños. Sí, lo confirma, feliz cumpleaños. Va chido, va a perder a sus dos personajes tan rápido. No, no lo perdió. Excelente. Así, Will. Pero basta que se asome ese Bitman para morir, así que tiene que. O tiene que hacer tiempo ese cerebelo de alguna forma. No, ya. Ay, no. Will, cambia personaje. Muy tarde. Bien. Lo puede matar. Puede matar a ese Squiggly. Bien, la mata. Y bien. Justo, justo. Excelente. Ahora vamos a ver el setup de... ¡No! No puedo creerlo. Esto es Cerevera muerta, Big Man muerto. Y Will se va a consagrar en el top 8. Si termina este combo, si lo termina. Ah, dijiste el meme sin querer. Cerevera muerta. Ay, Dios mío. ¿Tú sabes que no puede decir se debe la muerte o se de muerta sin causar estrago en la comunión? Eso estaba viendo en los grupos de Facebook sobre todo. Saltan como paloma, ¿eh? Felicidades a Will por consagrarse en el top 8 de Winners. Va a ir contra Vivo al mínimo en su pelea por el top 8. Red Berserker... No, representa que creo que ya está fuera del torneo, creo que perdió el loser también. Por lo que estoy viendo en el bracket. Creo que nos falta una pelea más del top 8, que es telemarketing contra Cierno. No sé si la jugaron off-stream. Ya, creo que están jugando off-stream, así que... Me voy a aprovechar el downtime, muchachos, para gilear de vuelta el tema del Macherino. Acá se los muestro, voy a hacer la transición... Macherino de... A ver, vamos a refrescarlo, a ver si hubo alguna adición nueva. Bueno, seguimos en $160. Cualquiera puede aportar al prize pool haciendo las misiones de Macherino o con un aporte directo. Está ahí el comando en el chat, pone el signo de exclamación Macherino y los manda a la página. Agradecimiento especial a Sate, que fue la persona que nos brindó el Macherino para este torneo. Y nada, tenemos un prize pool re grande. Estaría bueno que sea más grande y ustedes pueden ayudar a aportar a eso. También tenemos algo que anunciar. Los chicos de BBTAC Argentina van a estar haciendo un segundo torneo online. El sábado 31 de octubre, a fin de mes. Ahí bastante Halloween la cosa. Calculo que tendrán algunos colores especiales ahí para ponerse. Pero bueno. Acá tienen el link ahí, si uno de los chicos de BBTARG lo puede poner en el chat, porque creo que no hice un comando para esto.
Pero bueno, BB Tag Series 2, segundo torneo online de parte de la gente de BB Tag Argentina, 31 de octubre. Por Dios, ese flyer maravilloso, ¿eh? Y está bueno. Pues está que quedó, les quedó zarpado. Está bastante bueno. Y por último, la persona que nos brindó el Macherino Sate de Brasil, todos los sábados, bisemanales de Guilty Gear, BlazBlue Costa Battle, Central Fiction y Under Night in Beard. Pueden seguirlo ahí en su canal de Twitch, Sate FGC, todos los sábados a las 20 horas. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué me dicen los muchachos sobre los matches que podemos mandar ahora y les voy avisando, chicos. Mientras, voy a pasar a la escena de la bracket para que la puedan ver. Perfecto. Pero ya más que ver la pelea de Winners, ahora tenemos que concentrarnos en la parte de Loser, porque por mucho que está bien el chat que, bueno, Bastido está diciendo que dropeó todo y todas esas cosas, no importa porque en este tipo de torneos tenemos el Loser Bracket. Y el Loser Bracket nos da la posibilidad de redimir esos errores y por último clasificar al top 8 desde la parte de Losers. Lo cual sigue siendo, la verdad, bastante buen resultado. De hecho, te aumenta el hype. Si lográis ganar el torneo de luces, la gente te ama más. La pelea de off-stream de telemarketing con Cyrano terminó y telemarketing avanza al top 8. Así que ahí tenemos el top 8 de Winners, que sería Vivo al Mínimo contra Will y telemarketing contra Coco. Pelea bastante prometedora, la verdad. ¿Qué nos faltaría aquí en luces? Bachido, Suki, Marshall, Nomi, Pyronacho, Cyrano y Bunisaur son los que están todavía vivos en el bracket de losers. Falta una pelea en la ronda 2 de losers que sería Chile Seco Chan UU contra Fanta. ¿Puedes decir ese nombre de nuevo, por favor? No. Solo una vez en la vida. No te voy a dar ese perk. Exacto. Parece que vamos a pasar una pelea de top 8 ahora. Todavía no sé cuál. Ahí les aviso, chicos. Okay, parece que por lo que nos están Gracias. diciendo, vamos a streamear ahora. No sabemos todavía, pero parece que viene una pelea del top 8, Winners. Si es así. Yo estoy bastante hypeado por ver a cualquiera de esos cuatro jugadores, la verdad. Ya tengo mi cuadernito listo para tomar apunte. La tecla que Caster diga, puta, caí, weón. Maldición, me atrapó, weón. Ya, perfecto. Nos informaron que. Parece que viene Vivo al Mínimo contra Will. Oh, esto va a estar bueno. Se viene Bam forma perfecta. Como dices por ahí. ¿Estará Bam en su potencial máximo? Will ya está en la sala, así que aparentemente sí vamos a tener a Vivo al Mínimo contra Will. Pelea por el top 3. Winner side. Y ya vamos a empezar el tiro. Vivo al mínimo contra Will. Primera pelea del top 8. Ni siquiera estoy peleando yo y me pone un poco nervioso ver esto. La cagó. Puedo sentir la presión en el ambiente. Bueno, ambos jugadores son tremendos, la verdad. Vivo al mínimo. Juega desde cuándo, desde que salió este juego, la verdad, no sé. Pero yo desde que recuerdo haber jugado esto, recuerdo a Vivo al mínimo. Ese hombre no para, no duerme por jugar este juego. Y es tremendo player. Gracias, vivo al mínimo. En los torneos tengo que ir con un pañal. Más encima, mira, el team que está jugando, Double, Fuqua y Parasoul. Creo que es la primera Parasoul que vamos a idear, no, creo que no. No, no, no la primera. Qué buen reset por parte de Will, hermanito. Mira, empezamos bastante fuerte y va por un segundo Otra origen. vez.
Excelente. Chorio, y eso es muerte. ¡Uh, no termina! No terminó. Gran error. Vio al mínimo esperando un error, machando el Chidugen y le sale bastante bien. Va por el rey, se vio al mínimo. El overhead. Low, no pasa nada. Ninguno conectó sus golpes, eso era digno de Dragon Ball Z, hermano. Sí. Eso era digno de la pelea de anime. Lo cambié, perfecto. Vamos por la double. Este sí, esta parte de ese molesto, un personaje que ya está muerto con un hit y ahí estamos. Vio al mínimo, perdió su primer personaje. Pero con la Parasol de vio al mínimo, que este debe ser como su personaje insignia, ¿no? No tengo idea, hermano. Yo tengo miedo a estos personajes realmente, no solamente a uno. Yo creo que este es como de los mejores personajes que tiene BAM. Y más encima termina ese combo perfecto. Se aleja, nos va por un setup muy arriesgado. Bien, entra con el low. Vamos a ver si va por un reset, si va a terminar como con un level 3. No, abre un burst bait y se para con super will, no le interesa. Bueno, overhead excelente. Va a poner super. Bien, tenemos a Fuqua y un setup, a ver qué sale. Bien, se para con chill, pero no conecta. Con dos barras eso debería ser suficiente, la verdad. Una vez que ya vio que se levantaba con super, sabía que Will iba a intentar algo agresivo, al parecer. O simplemente fue su trabajo rutina. Sea como sea, ese setup fue muy bueno. Tus opciones son muy limitadas solamente colocando ese barrilla de Fuqua por debajo, hermano, porque Fuqua puede saltar, bloquear, atacar por atrás, hacer cualquier cosa y solamente esperar. Espera pacientemente a que cometas un error. Y cuando eres un Big Bang, oh shit, un error duele mucho. ¿Tenés que ser imparcial? No. Acá no hay imparcialidad. Como empezamos esta pelea, por Dios, yo no puedo ver esos resets. Quizás ya estoy muy viejito en este juego, pero yo no puedo ver nada de eso. Otra vez, vio el mínimo parándose con Choryu y aquí, listo. Will con la idea de adaptarse a los juegos de pelea, no me podía hacer eso dos veces, básicamente. Me lo hiciste una, ya listo, pero dos veces no. La gran Saiyajin, mira, de nuevo, hay que cerrarse, qué maravilloso. Bueno, Will debe ser una mejor Squeely que he visto en mucho tiempo. Me encanta el control que tiene el combate con sus Squiggly. Hermano, yo no puedo ver nada de sonrisa. Yo me habría comido todo esto. Burst bait, pero enterito. El Choryu y... No, esto no mata, no tiene barra. Puede matar con el combo entero. Puede con Striker, quizás. No, ni siquiera necesario. Ni siquiera fue necesario. Va por el overhead y no lo confirma. El golpe. Bien, ahí, Will saliendo con los botones. Tiene harta barra para gastar, pero creo que va por un reset aquí. Silva y low. ¡Wow! Se esperaba un segundo, pero no un tercero. Muy buena forma de pokear. Buen low. No va por el taunt aquí, Will. Igual tiene 4 barras, con un combo ya más que suficiente para matar a ese Fuqua. La entrada de Fuqua, Burst Bait no cae, va por el low y se come el low. Ni siquiera hizo nada, Bam, la verdad. Simplemente esperó. Overhead. Low. Bien. Creo que necesita un combo más Bam para ganar esto. Esa presión que mete Fuqua en la esquina es dolorosa. El Command Grab y creo que esto es muerte. Debería hacerlo. Level 3, sí, puede terminar esta pelea ahora. Y ahí va. Bam, 2-0. Vivo al mínimo 2-0. Y ahí la gente en el chat apoyando a Bam, vuelta loca. Bueno, Bam siempre ha sido como uno de los favoritos de la comunidad, la verdad. Así está el chat, a ver. No se escuchó tu soundboard. Menos mal.
Perfecto, vamos a ver si Bam logra concretar este set con un 3-0 o si Will logra adaptarse. En la última pelea estuvo bastante cerca de ganar, la verdad. ¡Cacha ese inicio! Doble salto con grab y así es. Un pequeño lag spike pareciera. Como un drop. ¡Pum! Lento nice. De nuevo. A ver esos risas peligrosos de Squiggly. Dios, es la primera vez en todo el tiempo que llevo jugando y viendo este juego que veo ese reset, hermano. Está demasiado bueno. ¿Un cross under ahí? Ese cross up está maravilloso. Ahí conozco mi pasta en el chat. De vivo al mínimo. Excelente. Pero Dios mío, ¿qué fue ese reset, weón? Un pequeño lapsway, pero no importa, aquí tenemos un pequeño reset. ¡Otro más! Dios mío, es que yo no puedo ver nada de esto. Literal, no sé qué está pasando. ¡Uy, no es kill! ¡Ojo con eso! ¡Ahora sí! Will pensó que había matado, se quedó quieto. Will no confió. Eso es punishable, excelente. ¡Un reset! Dios mío, cómo bloqueé eso. ¿No? ¿Qué buena respuesta por parte de Will? Pero no importa, aquí Viva al mínimo no respeta, se para con Choryu. El grab. Lo que sí, Viva al mínimo no tiene barra, necesita resets. Va por un overhead, Will no se lo compra, sale con Super y se lo come, va. Se para, excelente, pero no tiene dos barras, necesita dos barras para matar aquí. Necesita un combo más Viva al mínimo. No, Choryu que no conecta y se acabó. Este es el fin y Viva al mínimo. Se consagra en el top 8, en top 3 ya. 3-0, sólido. Dios me dio la vida, Bam, las ganas de vivirla. Dios mío, el chat. Vale. Bueno, chicos, okay. Pepe Grillo nos acaba de decir que es la hora de retirarnos yo y Quicklag. Van a hacer un switch de casters. Van a entrar los casters para ya las finales. Estamos despedidos. Yes. Así que nada, agradecer a los chicos por la oportunidad de estar acá, la verdad. Una grata sorpresa ver que la comunidad de Squiggly sigue tan activa como la recuerdo. Y ver que tienen un nivel mucho mayor del que recuerdo. Quiero también aprovechar ese agradecimiento como también para decirle a ustedes por mantener aún con la comunidad de este juego viva de una forma también agradable, porque la habilidad que se ve acá es muy alto nivel, para qué con weas, y son combates bastante buenos. Y por lo menos a mí me agrada ver eso, me agrada ver que hay gente que aún sigue practicando este juego y lo practica, pero demasiado, de una forma demasiado satisfactoria de ver. Como les decía, aún me sorprende el tiempo que se lleva jugando y aún veo cosas que jamás antes había visto. Esos cross-ups con Squiggly, por ejemplo. El tipo de presiones distintas que he visto. Guachín, muchas gracias por dejarme participar en el torneo y poder ver esto. Thanks. Sí, muchísimas gracias a nuestros casters, Quicklag y Blackbass, que la verdad fue un show excelente. No pude ver todo porque estaba también jugando al mismo tiempo, pero lo que pude ver fue muy, muy piola. Me divertí mucho. Vale, chicos, muchas gracias. Muy bien. Y espero que de aquí en adelante las finales se vivan con todo, la verdad. Ojalá las peleas estén a un nivel mejor de lo que vimos. Mejor sí. Que todo nomás. Que quedan. Se viene. Que queda por ver. Un show excelente, no quedan dudas, no quedan dudas. Les dejo un honk honk de despedida. Excelente, excelente. Oye, Quick, un último monkey flip antes de irnos. Bueno. Por favor, por favor. Monkey flip. Muchas gracias, muchas gracias. Se aprecia un montón. Que estén bien, suerte, chicos. Listo. Pero bueno, acá estoy con mi gran amigo. Rojo, la red Berserker, red para los amigos. Y junto a mí, ya lo vieron, apareció acá en pantalla. Ni más ni menos, Vivitag Argentina Antinomi. Acá estamos, el mismo Antinomi, capaz me conocen de juegos como Bebetal, Dragon Ball FighterZ, KOF 13 y 14. Pero acá que no estamos jugando eso, acá estamos jugando Skullgirl Red.
Y acá te van a conocer por Skullgirls. Sí, sí, sí. ¿Viste? Me estoy llenando el currículum de a poquito. ¿Dice? El currículum gamer ya los tengo lleno, ¿viste? En cualquier momento. Véase. Pero, Toto, ¿tenemos una idea de qué macho ahora o queremos o que sea una publicidad? Ok. Sí, sí, me imaginé. Ok, la mirror. Literal, no se ve mucho una true mirror en Skullgirls, pero esta va a ser una true mirror match. True mirror, tenemos a Telemarketing, jugador de Brasil, si no me equivoco. Candidato tal vez a uno de los mejores tags que vi en mi vida. Sí, por mucho. Contra otra de la triple alianza acá que organiza Skullgirls Sudamérica, cabeza chilena de Skullgirls acá en el servidor, Coco. Escúchame. Escucho, yo todo oídos. Decidí no ser bias, a menos que Van me deje ser bias en el chat, decidí no ser bias. Así que voy a mantenerme lo más neutral posible, pero en el fondo capaz que voy y tendría que dejar de ver el stream y ver el juego, ¿no? Así no casteo. Estaría buena. Estaría muy buena. Poder ver el stream de Toto. Listo, ok. Bueno, Bam me acaba de decir que puedo ser... Usar no todo ser tu neutral. Poder. Claro, así que vamos, Coco. ¡Destrúyelo! ¡Destruya a este niño prodigio! ¡Demostrale que el tiempo es más importante que los buenos reflejos y la edad! Por favor, por todos los boomers del planeta. Tú puedes. Siento que Tele es muy chiquito. Es muy chiquito. El niño prodigio telemarketing. Sí, y estamos acá... al borde de encontrarse el pasaje a la Winner Finals de telemarketing. Y ahí la tenemos, la Mirror, tres personajes, Eliza, Double y Filia. Excelente Ergra para empezar y excelente Reversal también, así que el primer momentum lo va a tener telemarketing. Sí, ahí intenta hacer un push of cancel, pero ahí entra con ese Air Dash y esto es un happy. No se le escapa todavía hasta que, ni bien lo digo, ahí se le escapa. Uno de los temas de los Happy Birthday de este juego, confirm de la vida. Sí, onda. Daigo Mejara, un sorete, al lado de este hombre. ¿Qué carajo es ese tipo? No. Estamos. Acá lo que pasa en esta match es que posta. ¡Oh! ¡Happy Birthday! Bueno, no va a llegar nada. Intentó, pero no llegó, pero. ¡Uf! El sustito. Sí. Y ahora tiene que tener mucho cuidado. Este es un team, para hablar un poquito de la match mientras tenemos este reset acá de doble. Este es un team, capaz que era full combo, no, ok, throw. Pero los teams que estamos ahora que son el mismo team, es como un team muy momentum heavy. Porque Filia es como un personaje con neutral medio malo, movilidad bastante, es buena, pero es muy directa onda. Siempre cubre los mismos ángulos. Pero en el momento que te toca, amigo, bienvenido a Magneto Marvel 2, el personaje más peligroso del mundo. Y hablando de peligro, mucho peligro acá para telemarketing, que como está dándole una paliza buena. Muy buenos blogs de parte de Tele, pero ahora ya entró acá en el corner. Buen tech. Sí, muy buen tech. Ok, bueno, y me está gustando cómo Coco sigue acá peleando con doble, pero no logró traer capaz. Capaz que ahora trae, no, ni siquiera. Con un buen kill confirm, estoy muy veo FK y veo Smash, ¿viste? Pero bueno. Sí, sí. Un buen confirm y ahí ya está, mata. Bueno, fue un confirm que mató, así medio que un kill confirm. Sí, es verdad. Algunos términos se van a través de todas las comunidades, ¿viste? Pero yo tengo cuidado de estar diciendo shield, capaz que le digo frame trap algo que no es una frame trap, así que tengo que tener cuidado. Lo bueno es que no hay Yakunetsu en este, así que no le puedo decir Red Fireball al Yakunetsu por accidente. ¿Qué arte es una Yakunetsu? Pero bueno. Muy buen game 1 para parte de Top Coco. Vamos a ver, sí, me gusta porque encima el mismo orden. Mismo sí. Point, mismo middle y mismo anchor. Y en general, a pesar de que como uno requiere como meter, y con meter me refiero a 3 barras, para que Liza tenga una reversal decente, me gusta como anchor, cuando tiene 3 hay que tener más cuidado con cómo la reseteas, más en el aire. Pero Filia Point es tan peligrosa porque un golpe te puede definir el match. Eso obvio, es todo expulso. Muy buen push o cancel para el mejor punish posible. Y acá comienza la reset, ok, no mordió el Force Bait. Tiene que tener mucho cuidado, buena movilidad y buen opta por parte de telemarketing y consigue el golpe acá. Este puede ser un coquito muerto. No, todavía no.
Una reacción más precisa. Y Team más, sí, sí, sí. El de Quisumber. Dos cabezas. Sí, 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 sí. Las cabezas de los gatitos. ¡Uy, no! ¡Ay, qué horrible! Indro. Che, está re gamer esa double. Es la double Monster Dew. Monster Dew. Más o menos. Es la double de Monster. Claro. ¿Cuál no es el jefe ese de Marvel 2? ¿El Sigma? No, sí, me estoy diciendo. No, creo que. Onda, podría recibir el jefe de Marvel 2 conociendo a ciertos boomers que hacen este juego. Pero. No, estoy muy seguro que es la Monster. Estoy muy seguro que es la Monster porque pensá que tiene. Pensá que literal también tiene un super llamado Monster. Un saludo a Dr. Tema. Pero acá, para que va a pensar, el Dr. Tema es Coco. Con todas estas risas, en este momento está recibiendo mucho daño. Otro risa, daño y este grado saca daño y mata. Sí. Y ahora Solofilia, igual nunca iba a decir, nunca subestime a Solofilia, pero Solofilia está más que muerta. Buen uso del gunshot para confirmar el launcher ahí, tener el convicto más sencillo posible. Uh-huh. Y igual ahí el marcador 1-1. No man double de Ben 10. Es increíble cómo Ben 10 se termina metiendo a todos los juegos versus, viste, está en Bebe Tag, está en Schoolers. Capaz que lo tenemos en Marvel si buscamos lo suficiente. Puede ser, hay algún bicho que debe estar medio Ben 10. ¿Quién sería el Ben 10 de Dragon Ball? Es que no hay ninguno que sea muy crotolado. Janemba medio. Sí, Janemba está medio del espacio, le llegó algo muy especial, Sí, sí, sí. Claro, modo que es medio un malo de Ben 10. Pero basta de Ben 10. Según tercer match de la Mirror, 1-1 para ambos jugadores. Encima esto, si no me equivoco, el que llega esto llega a Winner Finals. Déjame explicarte algo muy importante de Winner Finals Red. Es que es sí o sí, si no me equivoco, ya como $30 garantizados. Y $30 es mucho dinero. Uy, hablando de mucho dinero, siendo muchas resets. Por parte de Tebarte que dropea el combo. Uy, acá es donde. No querés nunca dropear contra Filia porque pasan estas cosas. Yo la tengo muy contento. Y esta es un poquito la Filia de este cojo que ya desaparece y es un 2-3. Sí. La Filia que está bastante saludable todavía. Igual va a tener que bajar el Undici en cualquier momento. Por marketing, estoy seguro que Coco no se va a dejar baitear por ningún Undici bait. Así que sí, ahora volvió a cero. Y acá es donde tiene que tener muchísimo cuidado Coco, porque el siguiente toque le puede definir la partida, para bien o para mal. Porque acá espera, pero no pega como después de slide. Ay, ese drop le va a costar caro. Va a tener que moverse muy bien alrededor de esto. Está jugando bastante chile. Y es como tiene que jugar ahora, porque no puede dejar que ningún toque le defina nada, porque puede pasar estas cosas muy grandes. O Osiris Pilar, las piedritas de Doom en Marvel 2, no en Marvel 3, ¿eh? Muy buen tag ahí, encima combiando para mantener. ¡Ay, buen tag! No sé si va a ser otro. ¡Le armor! Sí. Toda la armor ahí, toda la. ¡Ay! ¡Evitó! ¡Uy! ¿Lo vamos a firmar? Sí. No va a ser un full combo acá por la distancia, pero bueno, el neutral de Liza es muy, muy bueno y muy, muy, muy. Tiene botones muy, muy grandes, lo que sí son muy high committal, pero acá no va a importar porque esto es un full combo. Muy buen uso del Fast Fall con el Airgram para conseguir el full combo. Y mamita, ¿qué? ¿Cómo está jugando Toto Coco esta parte del game? No, Toto está jugando desde las sombras. ¡Uy, buen borde, pero no llega a. Termina pegando, ¿no querés dejar a Liza viva? Porque las reses son muy porosas, tiene un high low muy difícil de bloquear. Ajá, extensiones. Buena paciencia, está siendo Liza muerta. Ay, de hecho con reset, ok. Ya, reseté ahí. Igual que esto es una doble con 3 barras, en cualquier momento podemos ver cat heads. Sí. Y no vamos a ver, te pasó un reset más y suficiente para ganar esto. Historita sienta ahí, larga, haciendo de las suyas. Y sí, me gusta, va a callar de una. Esto no mata, pero. Para, capaz que mata. Ay, me olvido siempre que saca mucho ese super. Y esto es 2-1 para Coco. Yo que pega ese super, mamita querida. Sí. Everyone is here. Te trae a casi toda la armada. Era toda la armada cuando estaba y hasta Squiggly.
Y ahora hay, capaz que cuando salga Ani, lo detean y ponen todavía más chovis ahí. Entonces, más y hacen más del super, y hacen más daño. ¿Sí? Pues fuck you. Bufeando a doble en 2021, que no me sorprendería tampoco. Les recuerdo que el super de Monster no lo tuvo en release, un día pintó dárselo. ¿Y si le damos un super en joda? Total, ya tiene como 12, 13 no cuesta nada, pero tampoco cuesta. Esta risa es excelente, muy buena Sideswitch con Aziz. Sideswitch nuevamente, Coco, parece que no está listo para bloquear las mix-ups de su personaje. Muy bien ahí, no mordiendo. Sabe la tech, hablando de saber la tech, esto es un happy verde y no va a llegar a matar. Y encima la hitbox de doble lo puede hacer complicado, como se puede ver. Uy, ahí. ¡Uy! Ahora te devuelve el happy verde. Sí. Lo bueno es que ahora va a entrar doble de una. Sí, pero bueno, ya quedó el poco lastimada. Esa sea fue excelente, amigo. Usó el body para setearse perfecto para un airthrow. Increíble. Muy, muy bueno esto. Y ahora es el turno de hacer un poquito de daño. ¡Ay! Le interrumpió el cross under. Muy aware de su parte. Sí, pero... Ok, esto fue un combo, esto está muertísimo. Está, fue el mejor starter posible ese. Esto va a sacar mucho daño. ¡Ay! Lo reseté al final. Monster en el piso. Ay, le pisaste el piso al charquito. Hizo una baldosa floja. Uno podría decir, no, la baldosa floja, sí. Listo, es el nombre de Monster a partir de ahora. La baldosa floja. Buen cross-up, buen tech. Nuevamente una mirror match. Ahora va a requerir un par de resets más todavía porque no tiene el meter para matar. Muy buen airthrow ahí. Y... sí, ya está muerto. ¡No! Haciendo casi safe con ese. ¿Dónde estaba? Sí. ¿Cuándo apareció? No la vi. Esa Coco con su último personaje. Sí, el cross-up. ¡Ey, cross-up! La tercera vez. Ya tiene tres. ¡Otro más! ¡Another one! Ya fue. No era necesario, pero bueno, para mandar un mensaje, ¿viste? Ok, ya tenía tres barras. ¿Qué importa? Ya fue. Mirá. Se resetea cuando ganó. Sí. Y mira, ya se puso el traje de baño por si pisa la baldosa otra vez, ¿viste? Si quiere mojar las zapatillas. Y esto es un... ¡Opa! Game 5, obvio. Como cualquier mirror match jugada por players muy muy buenos, tiene que terminar en Game 5, Red. Exacto. Y con cualquier persona que quiera llegar a Winner Finals, donde se asegura, ¿qué se asegura, Nomi, llegar alguien a Winner Finals en este torneo? Se asegura mínimo poder comprar una provincia argentina con todos esos dolaritos. Creo que son $30 ya asegurados al banco y si se los guardan en 3 días se convierten 11.570 pesos. Así que, bueno, muy bien guardado, lo veo muy bien también ese reversal por parte de telemarketing. Volvemos a una situación de scramble ahora. No hay confianza. El así de panichón difícil, pero esto es peligrosísimo. ¡Dropea! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Eso podía salir tan, pero tan bien. Ay, pero otro confirm de la... Creo que estaba manchando super ahí, pero ya lo confirm porque es el niño prodigio. Muy, muy buen air grab. Este es un personaje menos para Coco. Coco logra conseguir esta kill, no va a estar tan mal parado, pero tiene que matarla inmediatamente a esta pendeja. Magneto en tanga, acá mismo metiendo presión. Crossover, capaz que. No, paciencia esperando el reversa bien ahí, pero se puede venir ahora. Esto no es safe. No, sobre todo eso que es panicharle con grab y tac tac. Yo traía doble, sí, traiga el pegamento. Muy buen blog, el crossover y de repente Happy Verde. ¡Encima tenía el corner! ¡No! Esto es muy peligroso. ¿Y esto es un punish? Ok. ¿Yo traería doble acá o va a ir por full reset? ¿Crossop? ¡No! ¡Sensai! ¡Me pegó! ¡Me pegó tres veces ese ya! Y tres bandas, tiene money para callear. Sí, estoy de acuerdo. Capaz que mataba con uno, pero no hay que jugársela. Same side o cross-up. ¡Ay, le tequea a Graham! Y eso no, ni siquiera se le tequea, lo tequeó tan adelante que le terminó pegando. ¡Uy! ¡No, le escapó el combo doble! Un combo doble, no, y ahora tenemos Cackets. Ok, déjame volver. I like it here, please. Así que la interacción con el armor iba a ser
No sé si lo viviría. ¡Uy! ¡Dame la escala! ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, salió, salió un poquito! ¡Doble mirror! ¡Ay, confirma con la cárcel! ¡Y está muerto! ¡Coco está muerto! ¡Si no dropea esto, que es el combo más fácil del juego! ¡Listo! Y le marketing se asegura ya mismo un tercer puesto, al menos asegurado, acá en Netflix Master número 5. Felicitaciones. El plan maestro de los admins de que queden top 3 ellos y quedarse con la plata no funcionó claramente, ¿eh? No sabemos quién puede entrar todavía, ¿eh? Esto va a ser la guerra entre Coco y Will para ver quién se queda con Lemani. Porque ya tenemos ahí un telemarketing que está con ganas, que ya se lo aseguro. Pam, también se lo aseguro. Ahora vemos cuál es el admin de... Muy bien, ahora tenemos que despedirnos de un caster porque tiene que jugar. Sí, claro. Voy a jugar, gente. Tiene que jugar Nomi ahora contra Alexis ahí, loser round 4. Uh-huh. Para pasar el que gane y jugarle a Will. Así que es un match complicado este para jugar uno más complicado después. Tipo. Y sí, ya en este punto de la bracket uno se empieza a decir, bueno, ahora están empezando a caer los gigantes acá a losers. Sí, sí. Hay que acomodarse un toque mucho, hay que ponerle mucha garra a esto. Pero creo que ya están listos, ¿eh? ¿Ya están listos? Sí, ya arrancamos con todo. Antinomy contra Cyrano. Llevo bastante lejos, Cyrano. Los dos llevan bastante lejos, la verdad que gustazo. Vamos a llegar hasta esta parte del... Lástima que ahora se tienen que eliminar. ¿Cuánto? Creo que acá es noveno o por ahí. Creo que es noveno, sí. Creo que es por noveno puesto. Esto. Equivocado. Pero mira, es cierto que los dos juegan el Aiza. Sí, el Aiza. Se mandaron con el solo. El sí, para mí que esto fue un acuerdo ahí, ¿eh? Firmaron el contrato de jugar single. Sí, se cruzaban. Quieren definir quién es la mejor el Aiza de Argentina. Muy bien, ahí arrancando bien con ese low. Alexis, que... Ah, no puede conseguir el confirm. Pero tranqui. Ojo al segment. Ojo al segment. Muy bien. Lo baja con Horus. Sí, Horus ahí. Habilitando. Sí. Buen reset aéreo. En singles, los reset control no te joden tanto. Eso es lo que más duele, ¿viste? Cuando te meten un reset normales. Y ahí, sí. Esto no sé si llega a matar. No. Claramente, tiene que conseguir una entrada más. Uy, buena idea. Buena idea del PVGC. No sé si con ese botón, pero buena idea del PVGC ahí. Ya empezó con el otro. Sí, ahí. Ya arrancó con el throw. Recordemos que cómo funcionan los singles en el Skullgirls. Es con dos barras de vida. Y no es por rondas, es literalmente por barras de vida. Vos tenés dos barras de vida, si te bajan las dos, perdés. Entonces, para el próximo quote-unquote round, seguís con la misma vida que tenías antes. Exactamente. Uy, lo agarró justito. Sí, sí. Va a necesitar una entrada más. Sí, buen intento ahí de reset con el air dash. Ojo ahora. Alexis igual tiene 3 barras, ¿eh? Si lo toca ahora lo puede matar. Bien. No sé si con el scaling del command grab low llega. Bueno, otra entrada más ahí, perfecto. Le está sirviendo esto porque no está gastando barra. Muy bien el reset low ahí. Ay, dropeó el combo mal ahí. Ay, bueno, no importa. Viste, el mejor Jimmy es cuando vos cerrás el throw y el otro quiere tequear y tipo le pegás porque quiso tequear, sí, bueno. Sí. Bueno, segment. Sí, el combo. Sí, ojo, muy bien, está compuesto ahora. Sí, está bastante compuesto ahora, Alexis. Sí, consigue la entrada con el overhead, pero no llega a confirmar. ¡Ay! Se lo quiso sacar de encima, pero el segundo overhead cierra la primera para King. Y esta creo que fue el primer singles que vimos en el stream. Sí, el primer singles del torneo. Exactamente. Digo, solo match del torneo, así como ahí dice. Vamos, ahí recién leo. Pero 1-0 para Antinomy. Vamos a ver si siguen en el solo Eliza. Si vamos a ver. Quizás alguno rompe el acuerdo. Claro. Yo sé que Nomi estaba jugando también Valentine. No sé si estaba también jugando Bubble hace poco. No sé, los había involucrado a su equipo. Y Cyrano estaba jugando también Filia. Estaba sí, Eliza Filia. Estaba jugando doble personaje, no el personaje doble. No, van a seguir con el single, van a seguir con el single. Respetan sí, el acuerdo.
Muy bien. Airthrow, sí. Airthrow llega acá, va a sacar un poquito de daño, vamos a ver si cuál va a ser el Fizzle. Encima, el Airthrow. El Airthrow de Liza no solo te da con el carry, sino que muy buen combo también. Muy fácil de confirmar ese Airthrow. Perfecto, entra Horus ahí. Se viene un reset. ¡Ay! No, lo timeó medio mal al dash. Está tratando de entrar overhead insistente. Sí, sí. Tres overhead, tres secuencias de overhead seguidas. Esto y mata. Ahí, sí, sí. Sí, sí, sí. Spiral, level 1. Muy bien. A toque de vuelta los nombres. Ahí está. Ahí va, el primer round va para. Sí, en la misma situación que antes. Le sacó la misma vida que en el match anterior. Pero bueno, bien ahí el armor comiéndose todos esos hits. Ah, bien, atento, atento al Airthrow, sí. Tiene que empezar a hacer daño ahora igual, Alexis, si no, la tiene complicada. Ah, el paciente, se ve que estaba esperando algún tipo de reversa, algo por el estilo. Y acá volvemos un poco de juego neutral. Esto es algo que medio que cuando uno empieza a meter asiste en el juego, involucra ese tipo de cosas, no ve tantos momentos de paciencia como acá, me parece. Sí, algo que debería estar tratando... de hacer Alex cuando hace el push block, realizar algo para sacárselo encima cuando le pega el air dash. Esto va a matar por la level 3. Barra para apretar y pum. 2-0 a favor de Antino. Sí, sí. Pues la idea del push block está buena, pero el Aiza es un personaje que viste por esa herramienta del dash, no te lo sacás de encima muy fácil. Tenés que, además de hacer el push block, tratar de realizar algo para. Castigar esa opción, ¿viste? Para frenarlo. Que puede ser un PVGC o directamente, no sé, DP o una level 3. Tipo, total, claro, si el otro cometió una acción agresiva, tal vez algún tipo de reversa. Claro, si el otro dasheó con un botón, o sea, sabes que le vas a pegar. Y hasta ahora, bueno, lo viene haciendo, así que tal vez es una buena data para tener. Pero bueno, match point a favor de Antinomy. Sí, gana esta, avanza todavía en esta bracket. Losers. Mira, encima están en el stage de Liza. Sí, sí. No hay mejor stage para cerrar un mirror single. Sí. Muy bien, muy bien el low ahí. Muy bien. Airthrow, uff. ¿Cómo está lo que pega el bote? Cuando entra el bote se siente el impacto. Sí, sí. Otro Airthrow encima. Esto me parece que mata, ¿eh? Sí. Sí, sí, esto mata. Creería que mata. Pero... El último hit siempre hace mucho daño. Sí. No, por nada. Apenitas. ¡Ay, no! No llegó con el snap. Quería tratar de recuperar lo que pueda de vida. Movilizar lo que se mueve con los cerdas, este personaje es increíble. Sí, sí. Sí. La estaba comiteando para el hacha, la agarra ahí con el grab, que es la mejor. Es la manera en la que ponías eso, ¿no? Con el grab. Sí. Algo que está bueno además del air dash de Eliza es que podés cambiar el arco de los saltos con. Depende del normal que tires. Es muy, muy importante para moverse. Uy, el reset ahí con el troll. Sí. Va por el first. Con el troll, bro. Muy bien, sí, se lo saca encima. Ya era mucho un DC ahí. Eso lo podés castigar. Podría haber saltado con Airthrow ahí. Uy, level 3 en la cara, me gusta. Encima ha sido un save ya. Estoy de acuerdo. Ay, no llega a confirmar. Ahí podías hacer un follow-up después de esa. El Air to Air, ese Air Grab, y esto es un Antinomy muerto. 2-1. Todavía respira Cyrano, todavía respira King Salami. Sí, sí. Esto aún no se termina. Ahí me perdí un toque, no sabía quién era aquí. En un momento. Sí, el azul, no me está con lápiz azul y el otro no sé cuál es. Me están diciendo que tengo un. Puede ser que el micrófono esté un poquito subido, voy a bajarle. A ver, ¿no? ¿Me escuchás bien, Red? Yo te escucho perfecto. Ah, qué raro entonces. Hay un poquitín de estática, pero no. Ahí le bajé un toque la ganancia al micrófono, puede ser eso. Pero qué raro, lo dejé así, tipo. Así lo usé siempre y nunca tuve problemas. Pero puede ser que el OBS me lo agarre con mucha ganancia, quizás. Ahí, ya tenemos a
Insalamia, Asirano, juntando un poquito más de daño. Otro reset ahí. No, el overhead no llega a confirmar ahí. Horus en el aire. Y esto debería ser un Artino, mi muerto. ¡Ay! No, sí, sí, no me dio eso. Era ir por la level 1 ahí directamente, quizás. Ahí dijo, pues, papi, chipeamos. Pero bueno, bien. Bien, Alexis. Bien. Sirano, que ahora se adaptó. Pudo jugar bastante distinto. Pero acá, de nuevo, volvió Antinomy como estaba antes, con sus mix-ups, con su presión. El true. Los overheads. Cha, 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 de nuevo. El end special. Cha, cha. Y ahora, igualado. Última vida, último, iba a decir, último stock, como bueno, es más último pero, stock. Último posible stock para Cyrano. Chachachar dice, buen tech. Pero ahí le entra el command grab, había comiteado a Horus. Reset early, para no subir la barra de un DC, estoy de acuerdo. Chachachar. Y lo agarró caminando para adelante, pensó que iba a quedar del otro lado ahí. Esto debería ser el final. Sí, sí, tiene level 3. Spiral Heavy, level 3. Jejes. Cha, cha. Y esto es todo, amigos. Todo. Pero bueno, viene ahí igual Alexis llegando tan lejos. Queda noveno en este torneo de Spulgers. Noveno puesto para Cyrano. Felicitaciones por llegar hasta aquí. Y Antinomy, que ahora se va a cruzar contra ni más ni menos ADK Skullgirl Sudamérica Will. Listo, listo. Bueno, congrats. Vamos, vamos, Maggi, que tenemos que tener a Bebe Tag Argentina adelante de todo. Si llegamos a tener Loser Round 6 Maggi contra Antinomy, que no va a pasar. Pero si lo llegamos a tener, sería espectacular. Ah, ahora sí. Bueno, voy a buscar un poquito de agua mientras llegan nuestros jugadores. Está bien. ¿Qué tenemos mientras esperamos? ¿Qué podemos hablar al respecto? Te podría llegar el mismísimo, ni más ni menos que el Macherino, que juntamos un montón de plata en este Macherino gracias a Sate por haber contribuido con este Macherino, habernoslo prestado. $160.99 se recaudó para el pot bonus. Increíble, nunca antes visto, creo. Nunca antes visto. Ya creo que rompimos todas las goals y hasta algunas que no habíamos ni pensado también las habremos roto. Pero gracias a la colaboración de toda la comunidad, gracias a la gente que se puso a las misiones, que puso plata, gracias a Sate. A Coco, a Shining Jupiter y a Salacio, que son los top contributors. Sí, tres ídolos, ¿eh? Sí. Capos totales. De la vida, absolutamente. Salacio, un buen compañero mío, hemos colaborado en cosas de tal, capaz de llegar algo con él dentro de poco otra vez. Coco, un ídolo de la vida. ¿Y quién fue el otro que había donado como 35? Oh, que okay, en Estados Unidos, que capaz $35 no es mucho para ellos, pero para nosotros es media provincia, así que Júpiter, ok, una chica, ok, muchas gracias Júpiter, genia de la vida, muchas gracias. Así que, gente, mientras esperamos a Will, déjame que te hable Red un poquito de los dos equipos, ¿te parece? Ah, no es Will, es Banana, ok, de Banana no sé nada, no sé qué equipo juega, pero chido. Will juega con vos. Sí, ahora Will juega conmigo, me ilusioné por un segundo, capaz me tenía que jugar a Will, pero Bashido. Su equipo es neutral, un poco mediocre, no diría malo, mediocre diría yo, ¿viste? Pero te toca una vez y estás en un mundo horrible. Mix-ups increíbles, daño estúpido. El setplay de Beowulf más su daño de ignorar un DC y generar como hype para más Oki y más daño todavía es increíble. Así que vamos a ver qué hace Marsha con una shell bastante, okay, bastante particular. Vela Squiggler. Squiggler, ve la Squiggly acá para empezar. Y ya comienza con un high ballido y va a comenzar el set que ahora mismo, de seguro se viene así, para buildar high. Y este es el primero, tal vez de muchos, porque ya entramos en la batidora. Hard Knockdown. Me gusta ahí el crossover.
decís lo que hay el Crossout y ahora volvemos a, bueno, la parte de que tal vez le cueste un poco más al team de Bellido. Sí. No sé si estoy tan de acuerdo igual ahora con el Crossout, lo pienso, porque capaz tuvo una mix-up rápida y después un 6-8 en un combo era la mejor idea. Pero bueno, este tenemos un Beowulf bastante mortadela acá. Sí, Super, sí, Dynamo. Y Baba Booey, ese es un Meowulf que se despide. Y ahora tenemos Bella Mirror. Bella Mirror, sí, el favorito de los chicos. Ok, vamos a ver cuál es el reset. ¿Va a ir por un combo? Sí, puede ser, No estoy de acuerdo. Igual es daño de dúo contra solo, así que capaz va a ir la pena. Capaz tiene el bait acá, cuidado, Bashi, no me haces, ¡No, Bashi, no! No, tenía auriculares, no escuchó. No escuchó, tenía auriculares. Ahí fue por el combo, la excepción. Algo que no se ha sido es que su Big Bang siempre termina con 5 barras. Así que es muy probable que hagamos un nivel 5 o Kiseme. Low, la agarra Low Back. ¡Ey! Está muerto la Quilly. Sí, Le Cash. Va por un. No, no estoy de acuerdo para nada. ¡Pero buen parry! ¡Come on, Graham! Nivel 1. De vuelta a la esquina, ok, de vuelta a Kiseme. Vamos a ver. Mucho cuidado, Marshall, acá, que todavía está muy, muy, muy cargado. Ahí va a ser TAC. Crossover, overhead, el clásico de Squiggy. En cualquier momento vemos un reset. O está cayendo mucho el daño. Sí. Nuevamente, pero no castiga porque bloqueo. Si es bloqueado el IPS, no puedes castigar, tienes que bucear. Y esto sí, va a matar. Entonces... ¡Ah, cuidado! ¡Ay, ese trade! A menos que, bueno, sí. Y 1-0 a favor de Marshall. Pero esto recién comienza, gente. Esto es el principio nomás. Sí. No hay que subestimar a ninguno de estos jugadores. Sé que Marshall tiene un muy, muy buen track record, sobre todo este tipo de juegos que son como muy explosivos y rápidos. Y Bellido es... uno de los mejores, si no el mejor jugador de Dota Argentina, que decís, ¿cuántos son? ¿Tres tipos? No, somos bastantes. Y los top players de Dota Argentina son muy, muy buenos. Así que no se lo puede subestimar tampoco. Y tenemos a Shepard contra Vainilla Cerebela. Ok. Shepard. Estoy usando el overhead assist. Y capaz que con algunos de los botones grandes que tiene Vela va a ser bastante difícil de bloquearlo. Va a haber algunos hard to blockables capaz. Recuerden que en Skullers no hay imbloqueables de verdad, porque cuando estás bloqueando high, estás bloqueando low al mismo tiempo. Así que Ok, consigo el toque. Esto es muy 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 peligroso para Marshall. Acá supongo que... ¡Ay! ¡Buen bait! ¡Excelente! Juego Vivitac, ¿te crees que todos los otros monos no me tiraron Reversal Super ahí? ¡Le juego a Chile Seco! Dijo ahí mismo Bellido, dijo. ¿Qué te pensás? ¿Que no estoy listo para estas cosas? Taguea la pones él. Supongo que venía un snap ahora para matar a Veo. Sí, está ganando un poco de corner también. Sí, me gusta. Ok, saca bastante. Igual es como que entiendo porque nuevamente daño de dúo 75% va a traer a Squiggly. No tengo idea cómo es la matcha de Squiggly contra Cerebela. Sé que Cerebela en general a las matchas malas, una vez que se mete, ya no son tan malas como se puede ver ahora. Un reset match, te acaba esto con Mangrab. No, super, ok, lo va a hacer. ¿Sí? From Uptown. Sí. Ok, se viene el amigo igual. Carga high. ¡Ay! ¡Por lo que quiere ver Beowulf, carajo! Y ahí te traigo vista. Sí. No pasa nada. Ahí estamos. Full combo. Otro más. De vuelta, ok. Ya está, este personaje capaz. Si te optimiza como el mejor. No llega. Un reset más. Crosso. Sigue de vacío. Crosso para grab. Muy buen play. Ahora sí. Tres barras, tipo. Sí, cortito, amigo. Cortito, vas allí. Sé que te gusta optimizar, pero corto, por favor. Mi barra, tres barras. Me las llevo. ¿Las puedo guardar para el próximo game? No, pero se intercambian a dólares. Porque vas avanzando en la bracket y... Claro.
Nueva goal, por cada meter que se guarda Bellido, le sacamos del pot bonus a otro y se lo damos a él. Parece bien. ¡Jaymoni está en el chat! ¡Hi, Jaymoni! ¡Hi! Thank you for coming here for to a little tournament. Like, not so little, because we have like a big spot bonus thanks to like the help of everyone here in the United States and all of... all Latin America. Bam Circle of Friendship, but enough English, time to español otra vez, así que tenemos un full combo. Ok, y ya vamos a ganar. Sí, ya empezamos la locomotora del sabor. Sí, ok. Ahí no. Uy, muy buen bloque al Low. Es un 50-50 eso, así que bueno, Sete y otra vez, Low otra vez. De nuevo. Alright, that's it, bro. Get in the corner. Lleno, no pasa nada. No, porque a Beowulf no le importa, amigo. Ok, Park. Una misa más. Ay, me gustó usar Overhead, pero estaría y no llega. Sí, Baba Booey. Y ahí tráemela toda esa cerebela al borde ya de la muerte. Entra el Command Grab y. Ahí estamos. Ahora te cuido contra. Llena la vida de Bellido. Bueno, ni el nivel se lo toca, pero. Está bastante tranquilo. Un solo Squiggly no es un personaje muy muy estable porque requiere nuevamente ayuda de Aziz para cargar todas sus stances para volverse más potente. Si logra conseguir todas las stances, Marshall va a poder, va a poder lupear una situación muy 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 fea para Bellido. Pero tiene que llegar ahí y Bellido por ahora está bastante contento, acá bloqueando contentito, chill. No chequea los hombres, pero no le sigue porque no tiene ninguno, que va a tener que resetear bastante este Marshall si quiere matar a este Big Bang. Big Bang, Big Boy, mucha vida, así que... No, todos tienen la misma vida, ¿todos tienen la misma vida? ¡Ah! ¿Quién me mintió? ¿Ah? No sé, alguien te mintió. Bang no fue de seguro. Bang no, porque es la fuente de información más importante en Sudamérica. Pero, mira, y ahí se lo comieron a Big Bang. Ahí está, Sudamérica. Ahora, espera, ok. ¡Ay, no estás convirtiendo nada, Bashi! Pero acá consigue un golpe. Ok, Diamond Drop, súper capaz, sí. ¿Esto saca full combo si lo hace bien? No, ok, sí. No, súper. Directamente sigue con Vela, creen Vela. Es un personaje menos favorito de su team, pero la está haciendo valer bastante bien la silla de Veo. Mucho cuidado, la agarra el salto. Y ahí, 2-1 a favor de Bellido. Sí. Representando B de Tag Argentina, mi compañero Admin, lo quiero ver ganar. Una más, Bellido. Al Admin. Casi pongo rodillo por accidente. Tengo ganas de jugar. No sé si tengo ganas de jugar la Will, pero tengo ganas de jugar. Y yo te voy a prestar atención a Squibby acá, Big Bang del otro. Teoricrafté a juntarlos a los dos y subirla al nivel de Will, pero bueno. Ya veremos. Ya te va a llegar tu momento. Marshall Vigina. Hola, Chique, gracias por pasarte. Muchas gracias a todos en el chat. Suki, SP Pargento, Paco, Cocotopter. Si quieren un shoutout, pongan hola y voy a encontrar la forma en el medio del casting saludarlos en los combos de Beowulf que son bastante largos. A ver. ¡Uy! ¡Que lo vas a ganar! ¡Ah! Sí, ya se lo creen. Y ahora volvemos. La locomotora del sabor, de nuevo presentada acá por Beowulf. Set play, Jairo. ¡Brazo! Y salúdenla a Vela que se está yendo. ¿Sí? Bueno, acá vino otra, pero... Podría haber cargado más high, pero me gusta que lo mantuvo sencillo. Ahora, el set play de Vela es muy potente. Le erra al reset, creo que quería ir por un side switch ahí, si no me equivoco. Pero no pasa nada. Todavía está muy bien parado y con este reversal se lo saca de encima de Squiggly. Callé, bueno, no hubiera gustado como que vayé para adelante en vez de callar ese golpe. Pero bueno, trae de vuelta a Beowulf. Bastante complicado, neutral, un poco chistoso, pero ya consiguió el golpe. Y acá arrancamos, ¿sí? Hablando de chistosos, Hard Knockdown. ¡Está muerto! ¡No, rompió el combo! ¡No pasa nada! ¡Importa! ¡Para la gente! ¡Ay, no! ¡Oh, God! ¡Oh, fuck! No, igual es una situación muy complicada para Marcia, sobre todo porque entiende ir por full combo, se me va por reset, hasta que hace un reset de repente, le saca todo el undici. Este Beowulf está más que muerto, menos que rompe el combo, pero no importa, no opportunities. Drops into Miracles, otro. Ay, no, Bashi. Chill, man, chill. No me haces acá, Que se viene el Undici Break, no me haces. Ok, no pasa nada. Acá tiene mucho Undici, tiene que resetear mucho.
Hay el de Pequer. Ah, fuck it. 20. Y ahí, trompetita. Nos dieron sustito vallido, pero pasa a la siguiente ronda. ¿Qué tenemos ahora, Totito? ¿Qué nos importa? El momentum. En Losers tenemos a Coco contra Vallido, que ahora tenemos Vivitada Argentina. Los admins cruzándote contra los admins de Google. ¡Sí! ¡Ay! No, esto es, okay, es una turf war esta hora, amigo. Me voy a poner la bandana, ¿viste? Que acá me tengo que ir a los tiros, papá. Los invasores están cruzando acá a los admins. Ok, viene Will, así que supongo que me tengo que mutear. Gente, Vivitada Argentina en el chat, denme su poder. Que el adversario que tengo ahora es el más grande que me voy a cruzar hasta ahora. Poder Tinomi derrotar a Will. El admin de... No, no lo voy a hacer esto, chicos. Bueno, me mudeo. Me parece bien. Pero bueno, en este capítulo, ahora sí, Antinomi viniendo, bueno, conocido por ser uno de los cabezas, uno de los pilares de Vivitada Argentina contra, bueno, uno de los pilares acá de Vivitada. Es Cougar Sudamérica, así que bastante interesante. Sí, va a estar bastante interesante. Y tiene que subir, tiene que escalar una pared muy, muy alta ahora, King. Tiene que pelearle a... Quedó re bien el guión, Lo escribiste muy bien. Tiene que enfrentarse ahora contra Will, que viene de perder contra Bam. Y seguro que tiene muchísimas ganas de avanzar por la bracket. Y sabemos lo que juega Will, sabemos de dónde viene. Además de ser unos pilares de Schoolers Brasil, es un gran jugador. Contra King, que está yendo team completo, ahora sí, la forma completa, por así decirlo. Con todo el equipo, con esa Valentine on point, que ya se come un Molten, mucho daño. Dropea el combo igual Will, pero puede castigar ese tag ahí, Ojo con esas opciones. Tenemos la esquina de nuevo ahora. Se viene un reset. ¡Ay! No llegó con el rango del throw. Quiso resetear con el throw. Una oportunidad más para Nomi. Muy bien. Un respirito acá, medio tranquilo, pero sí. Medio que si le pasa espacio a Squiggly se empieza a cargar stats. Sí, la tenés que rushear a Squiggly, pero a eso viene el assist de Will, que tiene atrás a Van con el DP, ¿no? Para sacarte encima rápido en caso de que lo quieras rushear. Muy buen bait ahí al tag, pero no lo llegó a castigar, sí. Muy bien, confirma el drop, level 1. Se pone a cargar. Sí, un personaje menos para King, pero no pasa nada. Tenemos gatitos ahora, podemos hacer una entrada copada. Ojo. Muy bien. ¡Ay, no llegó con el throw! Muy bien, ahí Will castigando con el throw. A la esquina. Sí. ¡Uh, el reset! No te da tanto ese reset, pero es hard knockdown eso, así que puedes hacer un save shot después. Sí, sí. Muy bien, esto va a matar. Perfecto, cierran. Uy, no. Ay, sí. Me tira checkmate y llega a confirmar. Agarro rayando. Encima es cierto que pega más. Pega más. Tenía cargado el taunt. No, vale ahí. Mitty as fuck, Mitty crouching heavy punch. Mitty as fuck. Bueno, primera para Will, tranqui. No pasa nada. SFT3, esto. Estamos jugando Queers, donde si fuera FT2 sería muy injusto. Sí. Ya estaría medio bueno. Correría muy, muy rápido el torneo. Sí, pero ya hubiera terminado hace una hora y media el torneo, si fuera FT2. Sí. Pero bueno, ahora sí. Pero game bueno, número 2. Le pregunto a la gente del chat si se me escucha bien, porque recién me habían dicho que tenía un pitido. Pero creo que ahora ya lo solucioné. Tipo, se me debería escuchar bien, creo. Yo creo que te escucho bien. Paco posteando memes de admin. El admin. Pero bueno, siguiente match. Tengo que dar vuelta a los nombres. Vamos a hacerlo ahora. 1-0 para Will. ¿Sí? King que la sacó a Double. Ajá, se sentía jugando más cómodo. Sí, está jugando solo Val Eliza. Uy, cómo la pescó ahí con el DP. No llegó a confirmar igual, Will. Tiene cargado el stance, ojo. Ojo, pero encima. Encima, cómo le gusta jugar. ¡Ay! Cómo le gusta jugar Valentine Anomi de lamear a veces. Le va a ser difícil porque, bueno, como dijimos, Squiggly con espacio y con tiempo se pone a cargar, y después. Sí. La puedes arrepentir un poco mucho, ¿no? Muy bien, esos cancels ahí no generó una situación de mix-up. Tiene una chance más, ¿no? Y para irse para atrás. Encima, taguear ahora no le es reditable porque mira toda la vida roja que tiene. El bloqueable. Sí, optimal.
Grave Digger H. Chao. Y encima ahora estás en la esquina. El cambio de lado, muy oportuno. Perfecto. Side Switch con el DP. Low, bien cubierto el overhead. No llegó a castigar el Silver Cord. No sé si Silver Cord es un safe. Creería que sí. Uy, lo pesca ahí con la level 1 y ya el launcher lo mata. 2-0. 2-0, match point a favor del admin. El admin de Skullgirl Sud. Silver Cord es negativo a, digamos, para castigarlo, ¿no? Bam, confirmame ahí en el chat. Yo creería que sí, ¿no? Debe ser como menos 10, algo así. Puede ser. Bueno. Moving wheel, sí. Mechanical sí. Moving. Es medio peak performance Skullgirl, lo que estamos viendo. Está muy much moving. Sí, es muy negativo. Menos 8 puntos. Encima, super óptimo, ¿viste? Cuando pegó el imbloqueable, hizo el Grave Digger H, cambió de lado, le mató al personaje y el snap era en la esquina. Tipo, el incoming era en la esquina. Pero bueno, volvió al equipo entero ahora aquí. Claro, sacó todos los chiches. Dijo, bueno, ya está. Vamos a ver qué onda si puedo hacer algo con Double. Le pone ahí el pitufo. Bueno, sí está ahí, pero no llega a confirmar. Quizás con Crouch y Medium Kick podría haber confirmado mejor. Tampoco llega a panillar el incoming, este DP que le da. Uy, el low. Y chao, Valentine. Ese mix-up es rasqueroso porque podés hacer. Late cancel en el pisotón. Viste que es overhead. Sí. No, se ve castigado ese snap, sí. Muy bien, cubriendo overhead, sí. PBGC, like, bajando del aire, no, este tipo está re preparado. Uy, el overhead. El overhead. El overhead, mamita querida, era así, double contra el mundo. Complicado. Está muy abrumador. Sí, abrumador es totalmente la palabra. Él le llamó Reu, Will. Él le llamó Reu. No. Ay, cómo me duele ver esto. Baba Boy. Sí. Y esto ha sido un 3-0. Y ahí se va. Ahí se deja, escapa. Deja L, mano. Él le llamó Reu. Él le llamó Reu, mano. Se fue Will. Podría decir que me cocinaron. Pero tengo fe en Ballido todavía. Sé que Ballido le va a ganar. Ay, no, es Coco. Tengo fe en Ballido todavía. No pasa nada. Señoras y señores. Me cocinaron. Pero bueno, me muteo de nuevo, chicos. Continúen. Totito, ¿te parece que mientras esperamos que aparezcan Coco? Jeje, Will, jeje, gracias, amigo. Thank you very much. No sé cómo es gracias en portugués, que lo digaban. Obrigado. Obrigado. Arigato gozaimas. Ahí está, tengo todo cubierto. Obrigado gozaimas. Si podés salir del lobby, lo único, Will. Pero ahí está. Pero o sea, ¿te parece que hagamos como una pequeña publicidad mientras esperamos Tito a que aparezca Guabashido? Sí, ¿qué crees que pase lo del series? Sí, ok. Si no me equivoco, ahora en pantalla, donde están apuntando mis manos que no pueden ver, hay como un cartel el 31 de octubre a las 3 de la tarde tenemos el Bebetag Series 2. Los mejores de Argentina y de Chile se enfrentarán entre ellos para definir quién es el mejor de Bebetag Series. ¿Volverá a ser campeón de Bebetag Series Antinomi? ¿Le tomará el trono Ballido para ser campeón de Anime Sud y Bebetag? Pueden empezar, chicos, si quieren, lo puedo terminar rápido. Me sale muy bien. Capaz los invasores Grey Fox o Vermilion nos tomarán la copa después de que le robamos la de ellos. Nos descubriremos en el próximo capítulo de Bebetag Series. Antinomi gana otra vez. Así que bueno, vamos a ver cómo se define este match, chicos. Antinomi eliminado. ¡No! ¡Ayuda, Kamisama! Ahora sí, si quieren, chicos. Coco contra Antinomi. Antinomi se fue. Me fui con un contento séptimo, así que bastante bien estoy. Yo no me voy triste y me fui y me sacaron dos campeones. Ah, así que, kinda hype. Sí. Me ganaron los que tienen la mayor chance de, si no me equivoco, ganar, ¿no? Dirías vos. No me cruzaban, pero me crucé a mi top 2 y top 3 en mi opinión. Así que bueno. Ahora, Coco vs Ballido. Esto va a estar complicado para Ballido, pero si Ballido consigue ese golpe puede ser todo. Vamos, lo está buscando. ¡Muy buen challenge! ¡Happy Birthday! ¡Vamos, Ballido! ¡Vete a la Argentina! ¡Ah! ¡Pégalo! ¡Destrúyelo! ¡Destruye a este
Armin Macabro. Me tiras copado el Armin, no le crean. Ok, ok. ¡Castilla, castilla, castilla! ¡No, no yo! Lar canceló el super, creo que hizo eso. No sé, aterrizó justito y se acabó el recovery. Pero bueno, va a conseguir un full combo acá, un reset, ¿no? Rompe el combo. Vamos, vamos, Machido. No pasa nada, no pasa nada. Son golpes de filia, nomás es el personaje con las mejores mixas del juego. ¿Qué podría pasar de malo? ¿Ok? Qué bueno, mal que no triggerió ahí el... ¿Sí? Force y... buen DP, sí. Confirms. Y encima... ¡ay! Va ganando de a poquito. El corno en cualquier momento se puede comer un snap y traerlo a ese vivo que estaba, amigo. Pero hablando de ganando de a poquito, si consigo un mix más, no, muy buen block por parte de Coquito, se la sabe ya esa, pero castiga. Y ahora Vallido está listo, un buen comito, simple, 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 amigo, simple. Listo, así más simple no puede ser. Gracias Big Bang por completar todos los combos por nosotros, Command Grab. Y ahí, ahí, hasta el borde. Ok, bueno, ¡mata doble! Listo, listo, no, no, Vallido está en todo, Vallido está con todo. Coco, ¿quién es Coco? Tenemos a Bebe Targ Vallido ahora mismo. ¡Uy! ¡Consigue el hit! ¡Destrúyelo, destrúyelo! Optimiza tanto como puede, señor. Ok, próximo combo mata. ¡Comandra! ¡Big Bang! Ok, ok, ¡jala todo un misil! ¡Está muerto, esta persona está muerto! ¡Vamos, Vallido! Barra. No pasa nada, listo. It's over. ¿Por qué no tira super de una, boludo? Ay, porfa. 5 barras, tenés a Big Band en el fondo. Pero listo, listo. No necesita la vara. Ya son 5 dólares más para Vallido cuando llega al top 3, chicos, No lo dejen escaparse con los dólares, Ya se fuga mucha gente con los dólares. No lo dejen a Vallido escaparse con sus dólares. Sí, 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 Dólar Blue. Eso es un Dólar Blue lo que está juntando Vallido. Vallido forma de woke. Una victoria para Vallido, pero no hay que subestimar a Coco. Es uno de los mejores en Latinoamérica por algo, ok. JHP, buen blog. Sí, cuando estás cayendo ya no te puede pegar el Train. ¡Ay, lo salva Liza! ¡Qué buena guardaespaldas! Tiene dos, pero ella es muy buena también. Muy buen uso de la CIS para sacárselo encima. Eso cualquier confirm. ¡Cualquier confirm! ¡Ya estamos! ¿Side switch? A ver. Ok, no, no, no. Voy a poner una más simple. Aquí agarramos la silla nuevo. Buen DP into super. Cuando tengamos rollback neco, chile. Sin rollback neco no tenemos macherino. Me ofrecieron y dije que no. Pero bueno. Ok, sí, sí, sos castigable. ¡Ay, la dejó pasar! ¡Ahí está! Delay Bors, muy bien, Vallido. Y la practicó de detalles, amigo. Está preparado. DP. Ay, lamentablemente es un Beowulf muerto y el corazón del equipo de Vallido ha sido rotado. Así que, aunque no parezca, está muy, muy complicado Vallido en este momento. Hay que hacer mucho laburo su cerebela y su Big Bang. Ay, no llega a cachar en el aire con el larga. Ok, ¿va a bloquear esto, capaz? No llega, ¿no? Con B así, al. Incoming, y ahora es el turno de lidiar con las mix de Liza. Sí, doble overhead. Cambió lado. Ay, intentó grabiar. Sí, ok, lamentablemente esta CDB la está muerta. Pero pará, buena paciencia igual de Vallido ahí. Cualquier reversa puede ocurrir en este momento, pero le agarra. Capaz mientras estaba mallando, cuando fue a low, le pegó el overhead de Liza. Buen tech. Segundo overhead, esto no va a matar, pero está muy bien puesto. Cuidado con ese wake up, sí. Coco siempre altando, vaqueando sin hacer nada por las dudas. Ya. Una última mixa. Capaz solo va a callar. Ok, sí, va por el IPS reset. Muy buena paciencia de Vallido ahí, no mallando, pero lamentablemente el segundo game va para Coco. Sí. Listo, el pollo pelada la gallina. 1-1, igual al marcador. Coco. Pero bueno, ya vemos lo que es el poder. Si pierde con barra, también cuenta para. Claro, se lo sacamos. ¿Cuánto le sacamos a Vallido ahora del pot? ¿5 barras? Creo que sí, Listo, listo. Ahora solo gana 3 dólares de este pot, Vallido. Ay, ay, ay. Y si se muere con 5 de nuevo, tiene que poner él. Claro, claro. Amigo. Sí, no quiere que eres negativo. Administras muy bien tus recursos, Vallido. Buen delay ahí para el full combo, ok.
Cuidado con ese reversal. No le importa, la agarra con el low. ¿Sabes qué pasa? Sí, obvio, Zuko es un jugador experimentado, pero contra los 50-50 de Beowulf, todos somos lo mismo. ¡Bayonetar! ¡Super! No llega a matar esto. ¡No! ¡Ay, sí! ¿Sí? ¡El último golpe! La última partecita, pero Happy Verde. Ah, este no lo dropea. Contra mi amigo no lo dropeas. ¡Sorete! Ok, Happy Verde. Ok, ¿cuál es la mix-up? ¿Grab? No. Grab de vacío igual. Ok, de repente bastante igual. Lamentablemente, Bashi perdió la Sis principal que le permite construir Hype. Muy buen DP por parte de Coquito. Full confirm, buen tag a la Isa para que tenga el soporte atrás. El pegamento va al fondo. En Scooters es un juego muy cerebral. No lo comemos el pegamento, lo guardamos para después. Lo ponemos en el piso, que se llama Monster. Ok, que viene alejándose. Eso es punishable. Tome nota, Suki, tome nota. Ok, el reset va por el doble una, muy bien. Y esto ya está muchísimo. Una barra más. Ay, lamentablemente es muy rápido. Iba por la mix-up de Monster de Left Right. Así que una buena estación para Bashido. Pero si lo matan ahora va a quedar con un déficit de $1. Así que no puede dejar. Gaste esa barra, Bashido. Gaste esa barra. Ese es el CPI doble. Izquierda derecha, ¿qué sigue ahora? Izquierda derecha. Una de las dos. Míralo, Bash. Es un dólar, Bash. Bash, vas a quedar negativo. Vas a quedar negativo, Bash, cuidado. Oh god, oh fuck. ¡Ay, no! ¡Le debe $1 al pot de Skullgirls ahora! Y lo que le queda a Coco ahora es un game para seguir avanzando a Loser Semifinals. Quieren encontrar ese lugar en el top 3 porque el top 3 equals money. Money, 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 money. No querés que se vaya. Y no digo money, por cierto, digo money porque es literal money. Es pesos en inglés, conocidos como dólares. Que huele, suelen valer mucho, no sé si estaban enterados. Sí. No digo que prendan el noticiero, pero si lo prenden capaz, se pegan un susto con toda la plata que van a ganar estos jugadores, Importantísimo acá. Set point a favor de Coco. Ahora Bashido. Bueno, usa el reversa con Fer. Esto va full combo y de hecho todavía tiene banda, así que va a poder producir high. Ok, va a ir por la mixa acá. Ok, sí. Suplex no, body press, me tengo que aprender los nombres. Sí. Cuidado con ese reversal, lo único. Hay que hacer el safe shop, amigo. Sé que tenés esos en breve tag y sé que los tenés en Skullgirls, así que se puede. Pero doble overhead por parte de Coquito. Ese dashing JLP es muy difícil de lograr. Crossoff, de repente también es el pie, está muertísimo, te veo. Igualidad. ¡Adiós! Hello. No lo culpo por backear ahí porque el high, uno defaultea siempre high contra Hilda, contra Fibia, porque es muy, muy, muy potente su high-low y casi todos los Fibias van a ir o high o cross-off. Después van a comenzar ahí low, pero parece que ya está bastante condicionado. ¿Qué se viene ahora? ¿Low o high? No sé si le cross-off. Ok, no, viene Bay. ¡Ay, lo metí a cruzar a castigar! ¡No confirma! ¡La moneda todo! No pasa nada todavía. Ok, punish. Fuck you. Lo hizo por asco, viste. A él no le gusta doble, así que entiendo por qué lo hizo. Ok, Hola, le he dicho en el chat. Muy buen air grab. Esto sigue vivo igual todavía. Ahora que vive un reset más. Capaz que no. No, está muerto. Cha. No, está vivo. ¡Para! ¡La combat! Bashido, gastá las barras. Os queda hacer un déficit de $5, Cuidado. 4. ¡Uy! ¡Está en overhead! Va a ir a nivel 3 esto, sí. No más reset. ¡Join the Big Bang! ¿Qué se viene ahora? Está un poquito desafinada la trompeta, ¿viste? Sí. Y sí, le pegó un tiro. Lo balearon, sí, ya está. En fin, esto ha sido todo para Vivita Argentina. Llegamos lejos. ¿Qué cuando compartimos ahora, quinto lugar, me parece? Vamos a tener que cerrar el server ahora. No. Pero escuchen, gente, si quieren volverse buenos en todos los juegos versus,
por favor, vengan a BBTAG Argentina y quedamos quintos. En Dragon Ball solía quedar segundo contra un tal jugador de Pampidap. No voy a dar nombre, pero bueno. Así que miren estos track record, gente. Miren estos track record. En uni creo que quedé séptimo. No jugó hace 6 meses. Hace un año. No jugaste clear. ¿Cómo? No jugaste clear. Sí, no jugué clear. Quedé como séptimo o quinto en uniclear sin jugar clear, gente. Así que, por favor, si quieren mejorar como yo y como Bashido, que jugamos, que llegamos tan lejos en todos los torneos, vengan a BTAG Argentina. Bashido les va a dejar el link al Discord en el chat en este momento. Pero mientras tanto, tenemos la Winner Final. El que se va a asegurar el segundo puesto y creo que $60. No, un poquito menos, capaz. Te voy a tirarles una advertencia, pobre chico, porque... estamos jugando Skullgirls, ¿no? Pero cuando ustedes vayan al otro juego... Sí. Recuerden que el mundo no está bueno del otro lado. Claro, el Letco es un poquito peor. El porte es un poquito malo. Pero le ponemos amor y los torneos siempre nos dan mucho, mucho, mucho hype. Así que, gente, pásense. Pero bueno... suficiente BBTAG. Estamos... ahora es... Skullgirls, y creo que si pierdes un Skullgirls, al menos acá en Sudamérica, pienso en lo que estamos por ver. Y sí, estamos con telemarketing, el niño prodigio contra Vivo al Mínimo, el joven adulto que está mejorando cada día más, y solo, y está mejorando siendo excelente, onda, sigue cada día mejor, y... pero ya es muy bueno, está escalando las tiers de Brasil, ya está en tier 3, si no me equivoco. Eso dice, miren el nivel de Raditz que maneja Vivo al Mínimo, que está, nos destruye a todos acá y está en tier 3 en Brasil. Es un Saiyajin inferior. Los que vienen más arriba son más potentes todavía. Así que si lo que están viendo los asusta, mamita, lo que queda por ver. Sí. Pero, telemarketing. Jugando Team Coco, derrotado en la Mirror al mismo, en un 3-2 muy, muy, muy reñido. Así que creo que van a estar bastante listos. Aún así, su playstyle es como muy diferente. Pero bueno, tiene la experiencia y le juega bastante a telemarketing. Yo creo que Bam va a tener la ventaja acá, pero son, nunca podés descontar a telemarketing para que clave un upset. Definitivamente. Definitivamente. Ya lo vimos hacer. Lo que fue ese anterior match con Tele. Sí. Hay mucho, mucho cuidado. Y eso que jugaron la Mirror, tuvimos mucha información de él, así que espero que estén listos para lo que se viene. Ok. Gente, van a estar viendo la compilación de hype increíble. Eternal Fighter Zero, uno de los juegos más mugrosos, y con mugrosos me refiero a excelentes, que hay en este momento para jugar con... ¿Qué tiene este juego? ¿El netcode de este juego cómo es, Red? Creo que empieza con R, de casualidad. Empieza con R y termina con All Back. Netcode, exacto, el que viene acá, Rollback, amigo. Todos estos combos, ustedes los están viendo, de la mano de uno de los mejores netcodes posibles. Sí. Así que sigue una linda experiencia online en un juego bastante nice, bastante nasty los combos y los mix-ups. Pásense por el Discord de Eternal Fighter Zero. Exacto. Ahora, gente. Después sale Guilty. Capaz sale Guilty. Se viene Guilty con Rollback. Pero yo soy Guilty. Mi Guilty Pleasure es Skullgirls ahora mismo. Así que lo quiero ver en este momento. École, cuá. Ahí tienen ahí. Ya de paso, Bam le dejó el link para el Discord de Eternal Fighter Zero. Pásense, saluden. Y bájense el jueguito. No sé bien cómo se baja. Se baja es. Todo es un juego doujin creado por fans, creo, así que es un juego gratis, según lo tengo entendido. No quería pisar el palito y quedar tipo, no, bájenlo de Softonic. Claro. Por la duda no me quería meter ahí, pero como es un juego doujin, vale, no pasa nada. Ahora sí, arranca. Y comienza así, usando esa Aziz de Foucault Viola, el método. ¿Querés que te explique lo que es el método ácido, Red? ¿Cuál es el método ácido? Ese no lo tenían en los libros de biología. ¿Cuál es? El método ácido fue inventado por el mismísimo jugador de Skullgirls Ácido mientras hace este Happy Birthday Bam, que ya lo vimos, que me hypeo, va a matar esto. Ay, no, lamentablemente no. Pero bueno, el método ácido es un método inventado por uno de los mejores jugadores de Skullgirls de Brasil.
en donde snapea el equipo, no solo doble, sino que a veces snapea el equipo para que tenga cierto orden y puedas destruirlo de a poco. Se saca los 6 DHC, se saca el pegamento, se saca todo lo que une a un equipo, lo desarma y te destruye. Capaz toma una mix-up más, pero el tema es que en caso de que llegues a bloquear, no, ya no tenés forma como destaparte muy 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 segura. Y lo que está aplicando BAM en este momento contra Marketing y lo está destruyendo, lo está cocinando. Sí, está en modo aniquilador, BAM, modo destructor activado, ya está. Este es el fin, este es el final, este es el primer game, así. ¡Mua! ¡Mua! Primer game para vivo el mínimo. Mis saludos, mis agradecimientos al chef, porque este plato, ¡mua! Comida rápida. Como dice Will, método ácido muy fuerte. Ha sido molto strong. Eso, dije todo menos portugués ahí. Molto estaba, ponele. Molto es italiano. Puede ser que sea parecido, no sé. Molto es italiano. Molto strong. Molto bene. Muy, ¿no sería? Molto, muy fuerte. No, muy fuerte. Will. ¿Tú, ¿Cómo es esto? Molto forte. Molto forte. Muy fuerte. Método ácido muy fuerte, compañero. Bello. Ahora sí, seguimos acá el match de Brasil contra Brasil. Vivo al mínimo contra Telemarketing. Vimos un vivo al mínimo súper activo, pero ¡ay! ¡Ay, no confirma! Creo que Filia lo salvó del Filia's Live, irónicamente. Así que dice, no, la verdadera Filia soy yo. Ok, eso era un reset que terminó siendo full combo por accidente. Terminó muy rápido ese jump, pero acá castiga vivo al mínimo. Y esto es una situación muy peligrosa. ¡No! ¡Castiga! ¡No! ¡Receta federal castiga! ¡Recién ahí vi los índices! ¡Están confundidos del caster! ¡Mil disculpas! Y tenemos a un BAM absolutamente muerto. ¡Para! ¡No! ¡Poderes! Esto es 6. Sí, respira todavía la double de BAM. Sí, y ahora vamos a jugar en otra, lo vamos a poner pelotita de por medio. Overhead. Sí, está muerto. En mi opinión, aunque no se procede por esto, procede por esto para Soul. Fuqua es el personaje más icónico de Ivo al mínimo sería el set play. No. Muy bien timeada esa fireball para derrotar el reversal de Filia. Le challengeó ahí el cross-up. Bien ahí. Muy bien, sabiendo cuándo petar botón, cuándo challengear y cuándo no. Fue algo el prodigio de Brasil. El niño prodigio. Receita. No, Recita no, Telemarketing. Recita será más un niño. Telemarketing. Encima con ese nombre espectacular me lo confundo. Esto fue un golpe de counter hit, así que va a tener menos un disco para cagar. Así que sospecho que esta filia está muertísima. Muy bien con ese IPS, mate. Ese botón es disjointed de casualidad, porque lo veía la animación todavía que no lo había frenado. Es bastante disjointed el crouching MP de Parasol y es muy, y suele ser el go-to a la hora de baitear Bors junto con el DP de LK. Ok, esperando BAM el momento justo para bortear. Si no me equivoco, son 50 frames que tenés que esperar y se vuelve incastigable el Bors. Ahí ya decidió meter acá a Fuqua para dejar que al menos esa double la tiene ahí para que asista de fondo. Sí, va a ver, este no va a precisar ninguna más, me parece ahora BAM. Este está muertísimo este personaje. Drill para abajo, 2-0 para vivo al mínimo, que se quiere conseguir su pasaje a Grand Finals. Y miren qué humilde es BAM, dice, le tengo miedo a Coco, le tengo miedo a Will, le tengo miedo a Telemarketing. Y mírenlo, derrotó a Will y a Telemarketing 3-0, va, todavía a Telemarketing no, Telemarketing sigue vivo 2-0, pero parece muy muy convincente. Así que este es set point para la estrella latinoamericana de Skullgirls, vivo al mínimo. Otro de los pilares acá de Skullgirls Sudamérica, como siempre ayudando a organizar todo, exponiendo la escena, poniendo guías, poniendo recursos. Así que y no solo es un trabajo. Skullgirls ayudó bastante en BBTAC también, así que bueno, es un gran amigo de todas las comunidades. Amigo de la gente. ¿Sí? Pero cuando sí, te pega, activado. Pero como le tenés que jugar, ya no es tanto tu amigo, porque no, mirá. No. Es esto. Buen DP. Buena subida. Nuevamente hizo muy rápido el reset ahí. Eso es un Saint Set para baitear el cross-up, pero de repente hay un happy bird acá. Esto no va a llegar a matar a Parasol porque no está en la esquina. Pero capaz la tarea para sacarle toda la vida roja. Capaz que no, ok.
No confirma ese gunshot, tenía una barra igual nomás. La saca de encima, trae a Fusco a su personaje característico, muy buen DPS así para sacársela de encima. Full combo, trae a double. Y a ver, izquierda-derecha, grab, que se viene, Mitty, y termina pegando. Monstruito. ¿Sí? Hizo la baldosa. Justamente. Uy, me parece que lo que me ha dado cuando dije que ganó 3-0. Puede ser, ¿eh? Soy icónicamente conocido en todos mis círculos por quemar gente cuando casteo. Así que no me sorprende eso. El mismísimo Mufasa y ahora Tel con una ventaja increíble. Ese throw. Sí, tiene mucha barra. Cha, bombos. Nivel 3D. Sí, que hubo un nivel 3. Es recortito y es repotente. No puedo. Una vez aprovechamos el. Estaba casteando una match de Pampi, creo que contra el abuelo. Y Pampi te había conseguido el hit. Y dice, y digo, bueno, acá listo, consigue el combo, esto no lo dropea. Y en el momento que uso, lo dropea. Y me viene Pampi 3 días después y dice: qué imposible, porque sí que imposible en Dragon Ball Fighter. La concha de la lora, nunca dropeo ese combo, me dijo. Me quemaste vos. Fueron tus poderes, el mismísimo Mufasa. Así que bueno, voy a ver si lo mufo ahora telemarketing telemarketing le va a dar vuelta el Game of Bam, increíble, va a ganarle 3-2, a ver qué pasa ahora. Capaz que lo mufaste más fuerte a Bam, Puede ser. Yo creo que me hubiese quedado callado, la jugaba de boludo. Porque ahora el poder de Filia como sus mixes son muy 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 potentes, Crosso, capaz, vaya a meter un DC, ok, el grab. Tiene todavía mucho DC, vamos, así que esto no va a hacer mucho daño. Sí, no va a morder, está perfecto. Y ahora se murió. Sí. Cortito, me gusta. ¡Ah! ¡Ay, no me está completamente! ¡Y esto es full combo! ¡Best Friends Forever! ¡Ay, no! ¡Lo quemé! Creo que dije algo que lo quemó. Ok, DP Assist. Y así es Napa, vuelve acá al lado y mix up y chao. La de Virgil aplica de Skullverse. Nuevamente, no lo bloquea, pero no confirma. Y ahora sí. Una situación muy complicada para Bam. Ahora el Vortex de Filia. El Filia Tech es muy potente. Airgrab al Undici. Se le va todo el Undici. Cualquier golpe más acá. Listo. No confirma. Muy buen Tech. ¿Defer Forever? Sí. ¡Ah! Mata la paz esto. Sí, la verdad que tú, no sé, Ok, ahí va, ahora sí. Sí. Ahora sí. Cero de Undici tiene entrando el Aiza no doble. Full combo, reset, muy bien, usando esa Shadow. Ok, buen doble salto ahí para escaparse de la mixa. Usando muy bien las mecánicas del juego. Telemarketing. Y ahora arrimamos al corner. Recupera un poco de vida. Ok, betea, muy bien. Bloquea el cross-up, ni siquiera tiene que bloquear, Wulfea. Full punish, esto es counter hit. Creo que va a ser un reset igual. Ok, betea, muy bien, counter hit de vuelta. Y está muerta, este personaje está muerto. Mira y aprende. Ay, lo peor, ¿cómo no? Es un reset capaz y muy buen tag por parte de... de marketing, que sigue diciendo receta por accidente. Y ahora, ay, Zordon, se puso complicado ahora. Y Airgrab. ¡Ay! Y derrota a Vivo al mínimo. 2-2 para esta partida. 2-2. Sin que te mutes. Me desmuteo para pedirle solemnemente a King que se abstenga de decir comentarios sobre cómo puede terminar el resultado de la pelea. ¡Es increíble! Siempre. Es en todos los juegos. Ok. No sabemos cómo va a terminar el match. En esta pelea vos podés hablar en tiempo presente y pasado, nunca futuro. Por favor. Se note al presente y al pasado. El futuro off limits. Ok. Si escucho un va-a, quedas bañado de todos los eventos de FK.
Puedes usar el subjuntivo. Amigo, podría... es muy poderoso. Es muy poderoso mi poder de mufar gente. Es increíble. Ahora sí. ¿Cómo puede faltar? Nunca puede faltar un Game 5. Ahora empezamos. Tengo miedo de hablar. Está bien. Pues hacer play by play lo que está pasando. Y ahora, le aplica el. El método ha sido en reversa de repente. Una situación muy pesada para Bam, es safe todavía, le castiga, ay Dios amigo, telemarketing, quiere asegurarse sus $60. Sí, ahora esto es debería estar muriendo. Estás en subjuntivo. Tenshin, capaz que se conoce para acá. Ok, va por el side switch. Ay, lamentablemente muy rápido y logra volver a neutral. Bam en neutral con estas dos personajes es muy potente. Los dos bichos tienen muy buenos botones, tienen muy buenos fireballs. Happy Verde no confirma, ok. JHK no es el dios es LP, pero muy buen botón también. Y muy buen reversal por parte de telemarketing. Y ahí, y de nuevo al corno. No, iba a decir al corno, pero se ve que lo dio vuelta. El reset. Ay, muy rápido, cuidado. Ay, vamos a levantar con reversal. Otra vez, sí. De repente bloquea. Esto save es Giga Plus. Muy buena paciencia. Espera el reversal. Y vivo al mínimo. Puede que haga algo muy bueno que no voy a decir en este momento. Existe la posibilidad de que este personaje esté muerto. Y ahora lo concreto. Método bufa, método ácido. Ok. Muy buen. ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Está! ¡Linda situación! Esa no es fácil, me gusta, esa no es fácil 2. Sí, lo hizo para sacarle un DC. Un genio vivo al mínimo. Listo. Mamita, ¿y ahora? Cat Heads, cuidado. Ok, muy buen trade grab. Overhead. Un reset más para que pasen cosas. Pistolita, Eni pistolera. ¡Está muerto! ¡Está muerto este personaje! ¡No! ¡No puede ser! ¡Pero! ¡Amigo! ¡Amigo! Un aplauso a vivo al mínimo asegurándose ese spot bonus. ¡Ay, casi! ¡Dios, casi! Oh. Amigo, Bam, de lo que te perdiste. ¿Sabes por qué te fuiste 3? ¿Sabes por qué ganaste 3-2 en vez de 3-0? Porque tenés animal ni menos que Antinomy Mufa Kimposible comentando. Con nombre pío, apellido Bam, colorado líder. Bam, tenés que ver los bots después, no tenés idea cuánto te mufé, amigo. Grande. Grande líder Nomi. Las risas no faltaron. No. No castea más, dice Bam. Ya está. Quedé bañado del micrófono, Nomi. Y ahora sí. Del otro lado estamos por empezar el cruce de admin. Choque de admin. Chile contra Brasil. Bueno. Choque de admins. Ahora sí tenemos Chile contra Brasil. Bastante internacional esto, por suerte. Will tiene muy buena conexión con ambos países, así que sé que va a andar bien esto. Igual es, rollback neto. Es que la conexión Chile-Brasil suele ser bastante mala. Pero por suerte, con un golpe de counter hit, así que. ¡Ay! Se dropea. Pero esto ya es un full combo. No sé si tan muerta te fui a pisar un reset más. Muy buen cross-up. Va por super. Va a seguir el combo. No, decide ir por un 6. Un cambio de personaje. Y esta Eliza se encarga de terminar el trabajo. Y ahora es el momento de Bam. Muy buena el grab, pero va a necesitar mucho acá. Bam es un muy buen combat character cuando consigue un hit, pero cuando le están pegando le cuesta mucho porque al ser tan alto, literal, todo el cast tiene un instant overhead contra él. ¿Hay fuses acá? Creo que sí, son raros, si no me equivoco. Que Bam me corrija.
Y va contra Van, es tan alto que no precisas un fusil. Muy buena ruta. Calheads, Calheads. Ah, no, va de una nivel 3. Y ahí estamos. La de Chun-Li. ¿Quién le da el primer game a Coco? El mix game es tan fuerte que es raro ir por fusis. Okay. Ay, pero una rareza. Listo, listo. Estoy expectating, si se sintiera tanto. Ah, hay banda igual, dice. Ok, ok, listo, listo. Ya con la información por parte del chat, Double tiene fusiles Gansets, obviamente. Vamos a jugar a Nightcard. Así, game 2. A ver si podemos hacer algo un poquito más distinto. Ahí, Coco. Muy buen cross-up. Y acá es el momento donde se viene la batidora conocida como Filia. El mejor mix-up potential de todos los juegos. Todo muy explosivo, todo muy dinámico. Muy casi buen bait, pero lo cruza. Lo cruza, lo super. Funny. Divertido. Real funny game, para toda la familia. ¿Snap? ¿O capaz va a seguir respetando a Band ahora? Puede ser que vaya a flashear un poquito más sobre Band. Sí, muy buen bait. Pero esto es safe. ¿Es safe? se la devolvió. Ok, tenés equipo gigante, acá tenés gila, le dijo. Bobarda, y ahí. Ok, está medio scramble. Sí, bastante scramble, pero bueno, consigue el primer kill, la primera kill ahora. Will, y esta es una situación ya mucho más complicada para Van, porque recordemos que esto es dúo contra trío, así que hace mucho más overall damage. ¡Van, no! Para Coco, perdón, me quedé muy campeón por lo más interior. Para Coco, porque el overall. Sí, que el miau miau. Miau miau, indeed, Van, andate. Me gustó igual, creo que la llamada Van fue para evitar la block from the cupcakes, así que fue una muy buena idea. Ah, mira. Buen push lo cancel, monster. Full combo attack, sí. ¡Ay, dropea! ¡Ay! Coco tiene que concretar una muerte ahora mismo. Ok, por suerte está. El Aiza está a dos resets de morir. Cha. Ok, volvemos a neutral. Sí, Will tiene que tener cuidado con esta Squiggly. ¡Ay, muy greedy queriendo gravear! Capaz que siga por el Napi y ir mejor. ¡Te toca! ¡Pam, pam, pam! ¡Ay, no confirma! Mal ahí. Shona, ok, full combo, esto mata sin meter. Y el próximo golpe, no importa de que. Ah, Coco capaz requiere dos. Pero el próximo golpe por parte de cualquier personaje ahora, porque va a tener que resetear un poquito. Y si no, algún reverse a la cara de Van y puede estar complicada la cosa. Sí, mucho cuidado acá. ¡Uy! ¡No reveló la pastilla de LP! ¿Un consejo golfer? ¿Nivel 3, no? ¿Nivel 1? ¡Nivel 1 y ¡pum! Daño. ¿Sí? Es grandote, tiene que hacer daño. Daño, baby. Daño encima es de dúo contra triple. Me gusta que la pelea entre admins esté peleada. Interesante, sí. Me gustaría que gane Coco porque quiero que tenga una revancha contra telemarketing, pero estoy medio hinchando por los dos acá. Los dos me caen muy bien. Sí, la verdad es muy interesante porque el que gana se cruza con tele. Y se decide ahí quién se lleva el tercer puesto acá, que gracias a la colaboración de tanta gente va a tener un bonus interesante. Interesante es una manera muy cortita de definirlo. $161 en la mesa, gente. Sí. Es mucho, mucho dinero. Creo que más dinero que el pot bonus de Ark Revo que está ocurriendo en este momento. Así que bueno, muy buen uso del Depth Assist. Lo vemos de vuelta, sí. Y lo defienda Big Bang muy bien con esos normales, con Blockstone, Side, Switch, High Low, que se viene ahora, High Low. No sabes cuál es. Se escapa ahí con el Barça Super, mete al Aiza. Creo que fue Cross Up también, además de Counter Hit. Así que bueno, le pegó con todos los chiches. Sí, justito. Una de las cualidades de Squiggly es que puede cargar sus stances, poner un free frame y ver lo que pasa y reaccionar acorde, así que fue un muy buen uso del Command Grab Super de Squiggly. Literal, se sentó en la torta Coco. Me sentaron. ¿Sí? Y castiga muy nuevamente. Sí, nuevamente usando el poder del free frame de Squiggly.
Muy interesante, la verdad. ¿Sí? Y lo que dijo, lo que pasa, con esto me lo explicó Bam, obviamente, no lo sé yo por mí mismo, pero muy buen reversal, sí, como es Command Gravity Animación, es completamente invencible. Pero Squeal es un personaje que es mucho momento. Una vez que logra nuclear situaciones, es muy poderosa. Y este personaje está muy. No voy a decir nada, porque mira. Ahora sí, no lo cante, no lo grite, no se abrace, pero esto ahora sí es una Daul muerta. ¿Viste? Te podríamos haber quemado dos veces. Sí. Increíble. Un Happy Verde, situación muy peligrosa, voy a decir eso nomás. Es una situación muy peligrosa para Will. ¡Snap! ¡Ay, cross up low! No se la esperaba Will, tiene que necesitar mucho igual. Ok, sí, ya mucho un DC. ¡Ay no! ¡Salió mal el super! Capaz que ya quería comandar, no sé si habrá grabado el input, se le ha grabado el input de la bolita. ¡Glow! ¡Está muerto! ¡Está muerto, Tichu! ¡Está muerto! ¡Shin Shoryuken! ¡Nyom! Todavía Dios, falta. Es lo peor, es duro. Ok, no pasa nada. Mixi ahora cae. Ahora sí, Coco se pone 2-1. Lo que sirvió para cambiar el momentum es Happy Birthday, ¿eh? Sí. Lo que cambió, el cómo viró el match completamente para otro lado. En general, es lo que tiene estos juegos, que pasa mucho también en Bebe Tag y en Marvel, que una mala Siskal suele ser castigada muy duramente, onda. La lógica es que tenés un botón que es básicamente un disjoint que tira a tu personaje y hace cosas por vos mientras vos te podés mover, puedes controlar otra zona de la pantalla. Así que como que me parece muy bien que el castigo por eso sea muy duro. Es muy grande, ¿sí? Encima, la gran debilidad de los dúos es que un Happy Birthday es letal, porque en un trío un Happy Birthday es horrible, pero se muere un personaje del snap. En un dúo se te muere ya todo el team y quedas con un solo muy clipeado, con poco daño y con todas las ventajas del solo, sin ninguna de las ventajas. Pero, muy buen confirm del Get Over Here, ok, buenos vlogs por parte de Coco también. Happy Birthday no llega a confirmar por la caja de doble, qué buena amiga. Bichazo. Sí, cross up, y de hecho esto fue un counter hit, no llega a confirmar a full. Ay, muy buen tag. Ay, buen reversal. Y ahora hace entrar a Liza, deja que respire un poquito de esa filia. Cross up low. Cha-cha-cha. Ok, de vuelta. Lamentablemente, super otra vez. Y esto super hacen mucho daño porque es dúo contra trío, Red. Hay que tener mucho cuidado. Es algo muy que hay que tener en cuenta a la hora de estos matchups. Sí. Esto puede que termine en tragedia para un personaje. Concha, Dios mío, es increíble. Esto es tan fuerte, boludo. ¿Qué más es? Ay, grande Jan que está en Gran Faena, gracias por la info de Cigano, estoy muy contento. Pero ahora estamos viendo Skull Girl. Reset, y ahora sí, o ahora no, vamos a ver. Monster, para que se viene un Borsbeck capaz, cuidado con esta pistolita, sí, nuevamente, más todavía. Ahí estamos, recién ahí podía escaparse. Pero ya el chip hace su trabajo y ahora es este band contra tres personajes. El soltero de Coco puede correr. Igual, Will está acostumbrado a esta situación. Yo ya lo vi a él haciendo muchas comebacks como la que se puede venir ahora. Mucho cuidado. Tiene tres barras encima. Tiene un sueño. Y vamos a ver si lo puede concretar. Porque la verdad que Coco bastante nice ahora. Sí, y ahora Henshin. ¿Henshin? Dice Henshin cuando tira super. Ah, mira. Ahí tienes tu Kamen Rider Reference. ¡Uy! ¡Fake cross up! Esto es muy... Tiene cuatro barras, amigo. Esta Liza, si la toca, la puede matar. Es un grab, así que no creo que llegue. Pero es nivel 5. Si lo llega a construir... No. Ok, veitea ese boss. Ok, muy bien. Próxima mix, mata. Okay. ¡Ay, Dios! ¡Cualquier toque! ¡Cualquier toque! ¡Cualquier toque! Esto es muy... ¡Ay! Muy buen gunshot. Y Coco llega a la loser final. Gunshot, ahí está, un tirito y Coco se asegura ahora llegar a Loser Finals contra Tele. Pero un excelente aplauso a Will, que quedó cuarto en ese torneo. Obviamente la gente especulaba que top 4 iba a estar Will, pero concretó la especulación de la gente, que es lo importante. Así que Will, mi querido amigo,
My dear friend. Campaña, mi tomo de aquí. Muchas gracias. Esta campaña vuelve a estar contigo. Ok, ok. Pero bueno, mientras esperamos a Tele. Déjame que te diga, Red. ¿Sabes qué torneo se viene ahora que los descolgas? ¿Qué se viene? ¿Qué está en el calendario, gamer? El 31 de octubre tenemos BB Dark Series 2, el segundo torneo de nuestra serie. Tuvimos tantos torneos con Chile y con los chicos de Anime Sud que se vino suspendiendo bastante, pero acá está. 31 de octubre a las 3 de la tarde, Argentina contra Chile. ¿Ganarán los argentinos? ¿Ganarán los invasores chilenos? ¿Quién será victorioso? Le recuerdo, gente, digo invasores, pero somos amigos de todos ahí, ¿eh? Es un término entre amigos nomás. La narrativa. Sí, 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 es parte de la narrativa para mantener hype este momento. Ok, ok. Ok, ok, ok. Y hablando de los torneos, un amigo de la comunidad de BBTAG también, de Skullgirls y de toda la comunidad brasileña, los torneos de Saté. Genio, juega, Central Fiction, BBTAG, ¿qué más, Totito? Así tiro dato. Exer y Uni, y los pueden ver todos los siguientes días que me diga Toto. Sábado, a las 20 horas. En el Twitch de Sate, que capaz. Lo ven en pantalla. Que, sí, si lo ven en pantalla, capaz que lo llego a linkear yo también, si me apuro antes del match. Es twitch.tv/SateFGC. Listo, ahí estamos, lo voy a linkear ahora mismo. Ahí va. Que nos debe... Ahí lo linkeó. Mi buen amigo, el amigo de la gente. Vivo al mínimo. Vivo al mínimo, un grande, vamos, un grande. Grande Sante. Sí. Lo hizo para que quede mal, nomás. Lo hizo para que quede mal. Así que Sante nos ayudó muchísimo, muchísimo con el evento de BBTAG Argentina contra Brasil. Así que por favor. Vean, todos los torneos son buenísimos. El nivel de Brasil en todos los juegos es espectacular. Recomiendo mucho los torneos de BBTAG que tienen muy, muy buen nivel ahí y son muy, muy divertidos. Pero, en este momento, mientras seguimos esperando a Tele, Red, ¿quién es tu favorito para ganar esto? ¿Quién es tu favorito? A ver. Yo no sé si puedo llamarme un ciudadano argentino si no te digo que no quiero ver a Viva el mínimo levantar la copa de nuevo. Está bien, ¿sabes qué pasa? A mí me encantan los upsets. Así que capaz quiero que Coco se derrote a Telemarketing y después derrote a BAM. Así que bueno, esperemos ahí, pero todavía tenemos acá a Tele y a Coco que están por decidir el tercer puesto. Tercer puesto que se lleva el 20% del pot bonus que te collamos a conseguir, de $161. Ustedes saquen la cuenta, yo estudio lenguas. Con un par de centavos, capaz que $33, pero bueno. La verdad es que ya deben estar contentos porque se van a casa con dinero. Si Coco gana, capaz se va a casa con dinero, con más dinero del que puso para el pod bonus, pero... lo importante es que capaz que ya puso un poco en el banco y le devolvieron, ¿viste? Sí, sí, sí. Así que Mirror Match, a ver cómo empieza. ¡Uy! ¡El Esterdon! ¡Oh! We're playing Sancho. Creo que es el juego más alejado de Sancho en lo posible. Creo que es el opuesto más grande. Ok, pensé que iba a ser una mixa de anime ahí, pero estuvo esperando el Reversal. Y ahora el primer toque importante parece que lo va a conseguir Telemarketing. Hasta que lo dije, lo dropeó combo. Pero si logra terminar esta secuencia, tenemos a una filia muerta. Y así está, bien ahí. Shinjo Ryuken. Ah, solo un meter necesario. ¿Sí? A ver cuál es la mixa. Left, right, throw. Simplemente same side con Aziz de Osiris. Por Osiris y por Abyss. Uy, buen confirm de full. Viene ahí usando todos los normales gigantes de la ISA. Ese ángulo suele ser un poquito raro para confirmar, pero Coco logra hacerlo. Aún así, cuidado. No, Telemark. Ay, estos juegan el mismo equipo, amigo. Está complicado, tengo que correrme. El ISA azul es Tele y Monster. Monster doble es Coco, ok. Mira. Al corrente tenés ahí los portraits ahí arriba, por las dudas. Eso es panicheado y esto puede ser peligroso. Sí, ok, cuidado, no puede confirmar full combo. ¿No hay punish ahí? Creo que
capaz tenía miedo a un nivel 3 reversal. Uy, cross-up, sí, la de Virgil. ¡Eh, esa es la de pie! ¡Hizo la de Nomi! ¡Hizo la de Nomi! ¡Esa es la mía, eh! Antílope. Ahí por el Bar Spanish. No compra nada ahí, Coco, pero... Situación complicada. ¿Qué cover que lo que hará ahí, eh? Juegazo a Skullgirls, esto va a matar. Cha. ¡No! ¡Ay, pero no seas gris! No importa, literal. Es como que ya está. Ok. Creo que podía tirar nivel 3 de la Isa e intentar scoutearlo. Ah, igual lo podía hacer rever nivel 3 Coco, pero bueno. Estaba, era muy difícil de ganar. Está perfecto, que ya estamos al borde, ya estamos en las últimas instancias del torneo, man. Esto se termina dentro de poquito. Acá tenemos Loser Finals 1-0 Telemarketing contra Coco. Sí. Igual yo estoy seguro que esto termina en un 3-2, amigo. Onda. Esa es tu predicción. Ojo con tus predicciones. Me las guardo. Porque... Tenés razón. Ya lo debería dije. Preocuparme por mi vida antes de hacer ese tipo de predicciones. ¿Qué? Es increíble cómo el villano del torneo... ¡Uy, Happy Verde! Y lo voy a hacer expuesto. Ok, listo. ¡Ay, no! Pero bueno, okay, muy buen recovery ahí por parte de Coco. Va por el cross-up y después un buen defense en situación de scramble. Saca full como buena back. No va a confirmar acá, pero es una situación de muy, muy, mucho riesgo. Telemarketing. La presión de Flea es muy obscena. Y acá un buen confirm llega a la kill con la mixa. Una doble con muy poca vida. Tiene que bloquear mucho. Esto no termina. Muy buen push lock cancel para castigar la hairball. Y ahí tenemos dos. Los gatitos, miau miau. Miau. Muy buen block al cross-up ahí. Muy listo. Pero throw, ok, tiene que tener muchísimo cuidado de telemarketing. Cualquier confirm acá le puede costar la vida. Mucho style spiral, no me sorprende. Ay. Está poniendo muy interesante esta final, estas loser finals. Un detallazo que es muy importante de Osiris Spiral es que hace mucho chip damage. Sí. Así que cada Osiris Spiral bloqueado es bastante vida que estás perdiendo, que capaz hace que un combo que requiera dos resets solo requiera uno. Uh-huh. Ok. Let's ride. Buen grab. Sí, buen grab. No llega a confirmar. Leer el flash step. ¡Ay! Pero una grande Osiris ahí confirmando. Por eso es muy buena, muy activa, tener mucho cuidado. Pero solo Filia, el personaje característico de Coco. Siempre que te le miedo a este personaje porque puede pasar cosas como esta. Genshin. Por favor, no me lo pegues, Coquito. Okay. Y ahí, ahora, un personaje. Perros ladrando, están ladrando porque quieren ver a Filia ganar. Es una marcha complicada para Filia para meterse por una vez que se mete. Es muy complicado, hablando de complicada situación en este momento para Coquito. No sale el dash de nivel 3. Esa también es la de Nomi. Errar ese combo. Un reset más, ¿quiere? ¿Me quieres un reset más? Sí. Vamos por combo acá. Crossover. Ay, no confirma. Ay, se fue muy apurado. Y esto ya está. ¿Sí? Esto sí es. Otro punto más a favor de Telemarketing, que ahora 2-0, si quiere encontrar a Vigo al mínimo de nuevo. ¿Dónde estás, Coco? ¿Qué haces en el chat? Salí de acá, amigo, concéntrate, amigo. No te quiero ver dejándote, quiero verte derrotando al prodigio de Brasil. Pero bueno, capaz es el último game, capaz que no. Vamos a ver quién va a la Grand Finals para enfrentarse al Titán de Unimo. Estaba diciendo antes del Happy Birthday que es increíble cómo el antagonista de este torneo no es Coco, no es Bar, no es Telemarketing, no es Will. Soy yo con mi casting, claramente. Porque con mi habilidad para quemar gente es mucho. Genshin, full combo. ¡Ay! ¡Qué buen block a la crosa! ¿Sabías que eso es menos 4, creo, ese botón? No tiene por qué ser menos 4, es un launcher, pero bueno. Sí, la verdad que es medio extraño. El reset, overhead, y esta ya es una filia muerta. Bastante morta, era left right, muy buen block. ¡Happy Birthday! ¡Oh, no! Esa bala con delay para resetear el scaling.
¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Mira, la de Sonic Fox! Ya nos la habían dicho, ya la vimos, pero tenemos memoria corta. ¡Hablando de Happy Verde! ¡Ay, dropeaste con Vito! ¡No, Coco, no! Ok, un reset más y mata. Sí. Va a ir cosas, pero va low. Toma un poquito de espacio, tirito. ¡Oh! Ahí cae esa. ¡Ay! ¡Otra buena, Ergra! Sí, muy, muy bueno, pero va a tener que resetear mínimo dos o tres veces. ¡Ay, me pega! ¡Ay, no! ¡Oh, baby! Esto es full... ¿Cómo? Lamentablemente no llega a hacer el snap, así que va a tener que callar, pero esta fría está muertísima, así que no importa mucho. Sí, así que... ¡Ay! Cuidado, Coquito. ¡Ay, muy buena! ¡No! ¡Para! ¡Ay, Dios! ¡Estoy viendo mal el telemarketing! ¡Que vas perdiendo! Es que va perdiendo el telemarketing, sí, va 2 a 1 a favor del personaje, ¿no? Sí. Coco. Así que va a tener que chillar, va a tener que buscar cómo entrar. ¡Ahí entró tele! ¡Ay, no llega a confirmar! Ay, cuidado, a buscar el chip dame, con el DP o con Osiris. Consigue el JLP, botón muy, muy, muy activo. ¡Sales! No le da los recursos. Ay, pará, capaz que se saca mucho el ice, se hace combo óptimo y dropea el combo óptimo. ¡Oh! Y le castiga el DP y telemarketing va a pasar a Grand Final. Que voy a esperar que más sí, el delay. Delay comentario. Pero un aplauso para Coco, que logró recuperar un 60% de la plata que donó para este macherino. Sí. Hype. Buena inversión. ¿Llegará a quedar positivo? ¿Llegará a quedar cuenta positiva ahora en lo que se viene? Amigo, esto es la match por, si no me equivoco, $80. Uf. Es un juego de Play 3, de Play 4 y un cuarto, y un tercio. Claro, así es que... Es mucha plata, que encima que si te la guardás... Yo capaz que telemarketing la puede gastar, no sé cómo está la economía de Brasil ahora. Pero bam, yo si fuera él, te la guardo con esa plata, en 3 años me vuelvo un terrateniente argentino. Sí, preparate. Dentro de poco tenemos vivo al mínimo Sojería. Ok, pero quiero ver en el chat, 1 por vivo al mínimo, 2 por el joven telemarketing. Quiero ver al chat alentando, por favor, ¿quién quieren que gane? Por favor, pongan ahí quién quieren que gane, porque esta es, gente, señoras y señores, Grand Finals. Gran. Todos esos segundos. La gente quiere ver al campeón, ser bicampeón del NetPlay Masters. De nuevo, otra copa más quiere la gente ver a vivo al mínimo agarrar, pero telemarketing todavía. Pero puede llegar a decir que no. Método ácido activado. Y hablando de método ácido, uno de los motivos por el cual Bam juega doble primero es para evadir el método ácido. No te pueden snapper a doble si doble ya está en point. Así que. Sí. La verdad, ya está en la otra capa, vivo al mínimo. Ya está avanzado en la meta. Lab. Mucho cuidado. Un daño. El reset. Fake cross. Hacía por el día, por el grab, de hecho, pero no chapear. Bueno, así. Una doble. Casi la quemo. No la quemé, no sé llamar, Safe DHC. Estos drops que pueden costar caro a futuro. Buen PVC. Muy buen PVC, ok. Left right. O grab. No, directo por el snap, así me gusta, así método ha sido aplicado, encima esta doble está con muy poca vida. El Absolute Guard no lo salva de ese low. Gana un poquito más de cancha, sí. Uy, muy buen TP. Hace mucho que no le veía tirar botones a la parasol de vivo al mínimo, Sí. O es tan dominante, vamos, a veces que no la llegamos ni a ver a su parasol. Se queda en el fondo tranquila, tomando mate, viste, chileando. Así que, Otra vez, la reversa. Y muy buen para castigar ese super mil. Lo que es saber del juego, porque uno entra con la idea de que, eso sé, ya está, ¿qué voy a hacer? Lo holdeo el mix. Pero no, mira, soy tu jugador y mirá, el reward. Y telemarketing quiere mantener esta lead, quiere que sean 9 wins. Sí, ahí tiene el marcador, viene de antes, viene de Coco. ¿Quieres dejarlo en 9? ¡Ay, Happy Birthday! ¡Era tan rápido! ¡Sí! ¡Ah!
se saca un elite. Ahí lo hace muy rápido. CDGC, Universal, así me gusta, full combo. Están muertos estos dos personajes. Ahí está. Y en pum. No, eso es anti, sí, justamente le gana ese reversal. Chaca, chaca. ¡Hola! Esto es divertido. No sé si se está divirtiendo Tele, no sé si se está divirtiendo después de ese tremendo comeback. Un comeback espectacular, el de vivo al mínimo. Puso la sombra y se fue corriendo con la sombra. Sí. Encima, un detalle que tiene Fukua es que cuando usa las sombras va perdiendo vida. Sí. Entonces sí. Es un personaje muy, muy complicado para hablar a veces porque capaz que tu comeback te está costando vida a vos también. Pero bueno, Telemarketing, espero que tenga la fortitud mental para aguantarse el hecho de que fue una comeback muy, muy fea esa. Pero estoy seguro que ella juega mucho, ella la habrá vivido demasiado esta vez. Está bien, una loss. Tengo que ganar 6 veces, no pasa nada. Así que, ahora sí, Game 2 de esta Grand Final. Todavía queda mucho, mucho perder. Hablando mucho por ver, consigue el primer hit Telemarketing, que no llega a concretar nada. Volvemos a neutral la situación de Scramble. A Siskol, invencible, Happy Verde, y te lo devuelvo, dijo, no llega a cambiar, pero... Tenemos a un doble con muy poca vida, Reversal a Reversal, se están compartiendo fotitos doble ahí, más o menos. Sí, chaca contra la pared, ahora digo el mínimo va a tener que de nuevo empezar a laburar con lo que laburó antes, pero Happy Birthday va a callar. ¿Va a correr el Harry? No creo, ok, capaz que sí. ¡Ay! Se quedó corto. Creo que cortó muy rapidito ese nivel 3. Mientras más tarda, mientras más se mantiene el nivel 3 antes de cancelarlo, se vuelve más, hace más daño. Pero bueno, ya. No pasa nada, va a conseguir acá un reversal throw, ahí es la forma en que le da Tecmo, va a conseguir el snap para tener una doble con muy poca vida. Y que tenga mucho cuidado porque tenemos a Jorgito Junior ahí en el fondo. Happy Verde, no se va a meter por la bala solo le pega a un personaje. Ah, ok, así que se salva todavía Liza por ahora. Tele, porque en cualquier momento puede seguir muy mal. Como sí. Ahora. Ay, 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 sigue la del DP todavía, no le ha pegado, chaca. Y vivo al mínimo que está con todo. Sí, vivo al mínimo, más que vivo al límite, vivo al máximo. Y ahora sí, no. Lo cantamos 2-0 para vivo al mínimo. Set point tournament. ¿Viste? Dame está diciendo, creo que no almorzó, así que quiero que coma algo, porque parece que tiene mucha hambre, así que voy a terminar este set lo más rápido posible, ¿eh? Nomi, no diga nada, dice en el chat, quédese tranquilo que yo voy a decir quién ganó cuando aparezca un ganador, ¿eh? Y cuando diga the winner is, nada, está ahí. No lo dice de juego, te dice algo cuando termina. Así que... de esperar, porque ahora sí, vivo al mínimo se encuentra en match set point. Sí. Igual, recordemos, este team de telemarketing es momentum el team. Cualquier situación buena que consiga Filia puede ser letal, pero tiene que ganar neutral primero, ¿ok? No llega a confirmar eso. ¡Gana neutral! Y acá tenemos el mix. Left, right, high, low, outlier, right, no consigue el combo. Reversal, casi happy verde. Tenga cuidado con esa cita de bomb. Ah, estamos un poquito más de double. ¡Ah! ¡No queda el combo! Uy, reversa, sí. No queda que el monster. ¿Tag? ¿No es necesario? Ok. Esta ruta salió muy mal, trae de vuelta doble, método ha sido aplicado. Está. Ay. Tiene barra como para cortar esto. Sí. Tiene más que suficiente con una alcanza Jin Shoryuken. Muy buena, ¿verdad? Igual lo bueno que acá vamos, puede jugar re chill. Porque tiene mucho un DC, esto no va a ser mucho. Mira. Dice, reseteame un DC, o no me importa, nuevamente. Va a estar re chill. Sigue. Hace muy poco daño esto, son mixas muy, muy poco potentes. Sí. Se da cuenta Tele que tiene que resetear un DC inmediatamente, igual. Pero mira, ya en poca vida, DC o no, mira, ya la poca vida. No, Monster no mata todavía. Bait con pistolita, no. Pero este es el problema. Fue por muchas reses muy, muy chiquitas. No logró matar a Fukua. Y ahora tenemos una opción muy complicada para Telemarketing. Hace más fácil para no dropearlo. Ok, que se viene Left Right. ¿Qué lado salió? Nadie sabe. ¿Qué ancha va a salir? Y ahí muere. Ay, 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 ay.
hay. Amigo, uy, SDP es muy en reliable, en ese momento está muerta, está muertísima. Lo quemo, no lo quemo, porque yo mismo no lo quema a nadie, está muertísima. Está Eliza. Bicicletas para mejor Oki. Óptima las fuck. Sí. Con un reset más, no tiene, no tiene. Ok. Muy buen reversal, tengo que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Reset, left right, hay que adivinar acá, acá somos todos Pepito 64. Ok, sí, 6, 10, sí. Mucho cuidado, vivo al mínimo. Tenga cuidado, señor, que un buen golpe de doble mata a estos dos personajes. Cactus para... Sí. Ya fue. Cómo fácil. Igual esto va a escalar mucho el combo. No sé si estoy de acuerdo, sí, lo termina dropeando. No confirmó la situación, mira ahí, tiene marketing. Viene ahí el blog y el counter que tiene el mínimo. ¡Es el campeón de NetPlay Masters! De nuevo tienen acá a su bicampeón. Bicampeón vivo al mínimo. Que se lleva ahora sí como otro título más. NetPlay Masters número 5. Sí. Un aplauso para el campeón. Si quiere aparecer para una corta entrevista al campeón Admin Teo. Mark Simpson brasilera, jugador esponsoreado de Among Us, puede aparecer presente para una entrevista, por favor. Ah, ahí está. Buenas, mami. Va. Amigo. Te vamos a entrevistar, viste, onda. Te vamos a entrevistar del torneo, pues yo te voy a hacer una pregunta personal ahora, ¿ok? Pregúntame. ¿Qué vas a hacer con tus 80 dólares? ¿Sabes qué me vas a preguntar eso? No sé. Yo la que verdad, no me guardo. Es buena idea borrarte. Sí, ya, yo vengo guardando hace rato mis... ¿Qué me vas a comprar, Bam? ¿Cuál va a ser mi regalo de cumpleaños ahora que...? Anotátelo, regalo 2, así que ya sabes. ¿Qué voy a regalar ahora que la gente sabe que tengo 70 dólares? ¿Me compro la Pampa? Si el año que viene se sigue así, compra Argentina. ¡Vamos! Presidente vivo, pero bueno, ahora en temas más del torneo, supongo que te sentí bastante contento con tu performance, todo por Winners, matches peleadas, pero la última es bastante convincente. Jamás vi dos personas tan nerviosas en un set como yo y Tele recién. Estábamos muy nerviosos. Me imagino. Lo bueno es que Tele está en chiquito y ya ganando más plata que yo en toda mi vida. Mírenlo. El sponsor para Tele, ¿eh? El sponsor para Tele. ¿Dónde? ¿Dónde? Equipos de Brasil, estén al tanto. Sí. Ay, estoy muy shukeado. No shukeado, shukeado estoy. ¿Cómo te sentís con la comunidad de Stuber Sud ahora? ¿Qué te pareció el torneo en general? El torneo estuvo muy lindo. Estuvo lindo que fue relativamente rápido. Sí. A pesar de la cantidad de entries. Sí, en 3 horitas y moneditas. Te juro, te digo algo que va a sonar bastante cursi. Siento que gané por mis beginners. Ok, me gusta. Me acuerdo que me lo habías dicho. Ah, te dejo decirlo vos. Decilo. Que jugando de vuelta con beginners, ¿te acordás de aspectos fundamentales del juego que capaz te olvidas jugando con tantos avanzados? Sí. Ayudando beginners, por ejemplo, lo de la frame data, siempre que ayudo beginners, intento tener mi Zumi al lado porque no me quiero mandar chascos. Porque yo no soy un player de inteligencia, claramente. Soy más de feel. Eso es lo que digo, no soy Nomi, soy Bashido. Este no iba a jugar. Como decía, sí, ayudar a los beginners me ayudó mucho. Lo cual es increíble porque hace un par de días yo estaba tipo, va a estar muy complicado ganar, porque estoy pasando todo mi tiempo viendo partidas de beginners. Pero no, al contrario. Hay veces que volver a las raíces es el secreto para conseguir una victoria. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuándo? Ok. Pero bueno, ¿alguna pregunta más o no? No. ¿Es alguna pregunta o quieres dejarlo tranquilo? ¿Algo? ¿Cuándo podemos esperar? ¿Dónde podemos encontrar más contenido de Skullgirls en español, Bam? Se prepara, ahí está. Exclamación Discord. ¿Sabes por qué, Red? ¿Sabes por qué? Porque te vas a volver loco con esta noticia. Porque por lo general no hubo buenos recursos de Skullgirls en español. Pero ahora, en Skullgirls Sud, estamos haciendo
todo lo posible para que todo lo que está en inglés esté en español ahora. Todo lo que está en portugués esté en español ahora. Que sacar lo mejor que podamos de las dos regiones más fuertes de este juego, que son Estados Unidos y Brasil. Bam, antes de cerrar todo, ¿queréis hacer alguno de los anuncios especiales que tenemos por todos los pod bonuses que conseguimos, las goals que dejamos para después? Porque el del sorteo lo tendremos que anunciar ahora que estamos todos acá. Me parece bien, me parece bien. Tenemos el sorteo. Okay, para los que no saben, tenemos un premio para todos los participantes. En realidad, que pueden ganar todos los participantes de este torneo. Como llegamos a los $150, nuestra amiga, compañera de la vida, genia, ídola, Rayito, Rayo Láser en Twitter, se ofreció a hacer la mitad de un dibujo para cualquiera de los participantes del sorteo que va a ser sorteado entre los participantes del torneo. ¡Oh, chapa! Ahí tienen para seguirla ahí en Twitter. Gran persona de la comunidad de Smash que se copó para dar una mano con este premio. Que, bueno, lo conseguimos entre todos y ella dijo, bueno, hey, vamos a dar una mano. Tiene que ser un personaje de Skullverse. Claro. Tiene que ser un dibujo simple que va a ser una hora en su stream. Va a streamear haciendo el dibujo. Ahora, dije la mitad de un dibujo. Puede ser que tengamos a otro artista listo, porque el otro personaje se lo piden a su artista vivo al mínimo, que les hace la otra mitad del dibujo con otro personaje. ¿No es así, Bam? Oh, sí, 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 sí. Para los que no saben, después del último lobby abierto de Scholar, yo estuve practicando mis skills de dibujo. Yo creo que estoy mejorando bastante. Estoy teniendo con los tips de Rayito y de varias gente. Exacto, Bam forma artista van a tener. Un collab entre dos grandes artistas de la comunidad argentina van a tener. ¿El alumno se convertirá en maestro en este collab? Vamos a ver. Pero Bam, tenemos más anuncios todavía, ¿no? Sí. ¿Sabes por qué, Nomi? Porque eso lo elegimos a último momento, pero porque no esperábamos llegar a 150, la verdad. Claro. El máximo que teníamos pensado era 100 y era una utopía, pero ya estamos en 160. Entonces, ok, vamos uno por uno. ¿Te parece? Okay. Uno por uno. Creo que tendría que sacar la lista, pero no importa, me los acuerdo. 0,01. Va a haber un torneo de beginners esta semana o la que viene, a elección de los beginners de Skullgirls Sud. Si no son beginners en Skullgirls Sud, entren en Skullgirls Sud, vuélvanse beginners y vengan a jugar el torneo. Porque este torneo es porque, ¿sabes qué pasa? Que te toca jugar contra tele, ¿entendés? Te toca jugar contra tele y vos decís, no, siento, me smokeó, ¿entendés? Yo me senté y estuve 5 minutos. Y para ti, para eso me inscribí, para eso. Entonces, este torneo es para los beginners. Ok, bien ahí. Tenemos un torneo para nuestros beginners. Pero, ¿qué más tenemos? Oh, tenemos mucho más, querido. 50. Yo le voy a mandar un mensaje grabado en español, inglés y portugués a todos los que contribuyeron al Macherino. Esto incluye misiones. ¿Sabes qué significa? Que si vas ahora y haces una misión, cualquier misión, no importa si es de 0,01 centavos, 0,05 centavos, o tiras $300 al pot, yo te voy a agradecer. Ok. Pará, pero vos decís, muy lindo esto, pero el torneo de Beginners ya lo tenían preparado y el saludo, ¿qué onda? Es un saludito. Entonces, pará. 75. 75, y acá, ok, una exhibición, vivo al mínimo contra Coco. Pero ya la vimos esa, vamos. Pará, ¿sabes quiénes van a castear? Red Berserker, aquí presente. Aquí presente Red Berserker. ¿Y sabes quién más? ¿Con quién? Will. Baja un cambio. Will habla en portugués. ¿Cómo va a castear con Red? ¿Realmente portugués? No sé, yo nada más sé decir brigado, así que dudo que pueda hacerlo. Entonces, vos esperarías, ok, va a ser en inglés, ¿no? ¿Va a ser en inglés? ¿Es un evento internacional? No. Skullgirls Sud es una comunidad primordialmente en español. Entonces, ¿sabes qué? Will está en Duolingo grindeando. ¡Oh! Will, forma hispana, gente. ¡Modo Iñe activado! ¡Will, aprendió modo Iñe! ¡Will, modo Iñe! ¡Jennifer, cuidado! ¡Mira y aprende! ¡Mira y aprende, Jennifer! ¡Mira y aprende! Pasó yo al mínimo, ahí abajo, de a poquito, grindeando, viene Will. Gente, ¿y sabes qué? Ok, viva al mínimo contra Coco, un poquitito.
Ok, no lo vimos hoy, pero ya lo vimos cuántas veces. Lo vimos en el Playmasters anterior. Vimos 10, 15, 20 partidas de eso. No me jodas. Ya está, ¿no? Pero no, porque también tenemos Frío Man. ¿Qué? ¿Sabes contra qué? ¿Contra quién? Y vos decís, ok, contra Suki, que es la otra Beginner Estrella, ¿no? Y vos decís, no. Contra Suki, no. No. New School, no. Acá solo Old School. Frío Man contra Red Berserker. El super clásico vuelve en forma de Will Español también, ¿no? Sí. Oh. Will Español con vivo al mínimo. Will Español con vivo al mínimo portugués. Bueno, entonces, me alegro, Baki, que me haya dicho todos los anuncios, porque no puede haber nada no, más. No, 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 sí. Espera. Sí, hay más. ¿Escuchas esto? Sí. ¡Ey, pato! ¡Ahí! No. ¿Sabes por qué? Porque por los $100 dijimos, no, esto ya es internacional, ¿no? Y ahí sí es el anuncio internacional. Porque Dark Gator y Shade Money, que estuvo en el chat hoy, van a jugar un 2 versus 2 contra Vivo al Mínimo y Coco. ¡No! ¿Me estás diciendo que el primer campeón de Skullgirls, cuando jugó, tenía tío de esa loco? Y ahora, conocido como el Landis Heart Akatsuki de Betag, ¿va a pelear contra Coco? Sí, exacto. En un frame de delay. Y Shade, míralo a Shade. Hey, Money, thank you so much for participating in this event, dude. Thanks very much, Shade. Thank you for everything. I fucking love you. Yeah, we love Locator too, but right now we love Shane Money because he's in the chat and he watched the whole tournament. Thank you. Thank you so much. Okay. Y después no puedo prometer nada más por ahora. Pero si consigo algo más, lo voy a tirar. Y después el collab, Rayito y Vivo al Mínimo. Que eso me parece el anuncio más hype, la verdad. Gente, les recordamos. Agradecimientos públicos por parte de BAM, torneo de Beginner, collab entre Rayito y Vivo al Mínimo, exhibiciones de Frío Man contra Red y Coco contra BAM, y la super exhibición de Shade, Money y Docator contra los campeones de Latinoamérica. BAM y Coco se enfrentarán, así que ¿qué esperan? Estén presentes en tiempo a punto de anunciar en algunos momentos. Exacto. Podrían esperarlo entre esta semana y la que sigue. Ok, ¿el sorteo lo querés hacer ahora o después más adelante? Vamos. El sorteo tendríamos que armar un coso, ¿no? Un coso de raffle. Toto, ¿vos estás para eso o no? Si me pasan la página, lo armo ahora. Dale. Te voy pasando los nombres, ¿querías Totito por las dudas? Pasame la página, así ya lo voy entrando. Ok, van página. Dale. Tranqui. Mientras tanto, Shiria, FZ. Okay. ¿Puedo shiriar FZ yo? Porque yo amo FZ. Me encanta ese juego. Va. Me encanta FZ. Ahí está. ¿Ya está roleando? Mira, te cuento. ¿Sabes por qué querría jugar FZ? Porque tenés ejecución, tenés skills, tenés buen decision making, tenés todo, tenés absolutamente todo y lo querés testear. Entonces, ¿a dónde vas? ¿Vas a Skullgirls? No, ese juego es muy fácil. Vas a FZ, ese juego más hardcore. Tienes Onani. ¡Ya hace daño! ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Es una locura! Exacto. Y vos ves FZ y decís, no, pero el admin de este lugar, ¿qué onda? Tienen uno de los mejores administradores de Sudamérica. Una de las personas más dulces que conocí en mi vida. A mí mismo, Onani. Listísimo. Así que, por favor, gente, estén listos. Ese yo, Franco Magra, excelente. Estén listos para EFZ. Métanse al Discord, por favor. Iván, escúchame, ¿tenés algún otro juego que te encante que tenga un evento dentro de poco? Pará. ¿Estaremos hablando de BlazBlue Cross Tag Battle? ¿Sí? ¿Es eso lo que me estás contando? Toto, mira DMs. Ok. Sí, porque se viene la BB Targ Edition 2, ¿entendés? ¿Sí? La Tournament Series de BB Tag Argentina. Y todo bien, vos decís, ok, pero yo estoy acá en Rollback, quiero delay. No, pero ¿sabés por qué? Porque BB Tag lo que tiene a su favor es la comunidad. ¿Sabés por qué?
Porque no tan solo tiene matches beginner level y tiene matches intermediate level. Porque ¿sabes qué esperarías? Esperarías que haya un salame como vivo al mínimo que agarra y después viene y gana 3-0, ¿entendés? Pero no, porque tiene una de las puntas más peleadas en este momento, Nomi. Una de las puntas más peleadas. No sabes quién gana. Literalmente hay gente peleándose por quién es el mejor. En las otras comunidades eso no pasa, ¿entendés? Claro, es chido. Claro. Eso no pasa en las otras comunidades. Y en esta sí, porque acá lo que hay es competencia, ¿entendés? Sí. Y es eso lo que BBTAC puede ofrecer. Y tírame un detalle más, Nomi. Expláyate un poquito más. Vermillion, Vivo, no, Vermillion no, no, justamente. Vermillion, Grey Fox, Shonko, Dan, Blaine, Bashido, Antinomi, son todos nombres que podés ver en este torneo, en el top 8, en el top 4, en la Grand Final. Así que, gente, va a ser un torneo excelente. Métanse. Vamos a tener un torneo de beginners antes. Y el que gana ese torneo de beginners va a tener mejor seeding para la BBTAR Series. Así que, por favor, estén preparados y la ven, Me gusta, me gusta. Siempre el énfasis en los beginners, sí. Gente, siempre el énfasis en los beginners. Y ahora se viene el sorteo. ¿Quién se ganará? ¿Quién se ganará un dibujo? Mitad rayito, o sea, mitad excelencia y mitad vivo al mínimo, o sea, mitad corazón. Y ahora, PogChamp en el chat, PogChamp, drumroll. A ver, en el chat. ¿Quién ganó? 5 salió. Y 5. 5. ¡Es Bashido! ¡Es Bashido! ¡No! ¡Justo la persona que Bashido no quería que ganara! Amigo, ey, a mí, pobre Rayito, no, va a tener que dibujar a Beowulf. Pero bueno, y con eso cerramos, ¿no? Con esa pequeña victoria para la Argentina. Algo para decir. ¡Se declara Argentina, ganó, carajo! ¡Vamos! Toto, algo para chilear, algo para decir. No, no, ya creo que cubrieron todo. Lo único que por ahora. Ah, sí, mañana hay training stage. Me acaba de avisar. Me acaba de avisar Alexis. Así que vamos a estar haciendo la publicación más tarde para los Smash People que estén en el chat. Mañana training stage. Más tarde van a ver la publicación en AFK. Por el momento yo estas semanas, como estuve con muchas cosas de la facultad, no pude planear más torneos, así que calculo que hasta el fin de octubre no va a haber ningún anuncio. Pero tengo un par de cosas en mente, así que estén atentos para lo que es torneos online y todo eso. Seguramente va a salir ahí en las redes a fin de mes. Y nada más, que estoy muy contento de cómo salió el torneo. La verdad que salió súper bien, mucha gente, mucho prize pool. Súper consistente los números en el stream y lo divertido que estuvo el chat. Así que nada, agradecerle a todos, en especial a la gente de Skullgear Sud, a Sate que nos prestó el macherino para juntar este premio enorme. Y nada más, eso quería decir, más que nada. ¿Hacemos un raid ahora para terminarlo? ¿A Rayito? ¿A Rayito? ¿PogChamp en el chat? ¿O a quién? ¿O a quién? ¿Tienen alguien pensado? Está Cirano también streameando. Podríamos raidear a Alexis. Sí, sí. Sí, sí, raidemos a Alexis. Sí. Cirano Rock, just chatting, y yo voy a chatear con Cirano Rock, boludo. Porque se reabre el BAM Fan Club. Hoy se reabre el BAM Fan Club, gente. El BAM Fan Club que está en el Cirano Rock Discord. Ahora, ¡brum! Al tiro. Chau, chau.